Presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba Civil Mx. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ojalá que nos puedan nos puedan echar la mano compartiendo este espacio en sus redes sociales eh, y que y que la voz de, de Kenneth, quien está ya, me mandó, ya estamos en contacto eh, por WhatsApp y estamos, está ya a unos a unos minutos de conectarse. Que puedan, por favor, compartirlo en sus redes sociales o comentar en, en la sección de abajo. Me da mucho gusto ver eh, a tanta gente, Shey, eh, Diana, Untañón. Y patia eh, José, eh, está eh, Soy Bien Perrucho, Daniel, eh, que Jorge Isaac, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y, y pues bueno, hoy hoy, y quien quiera, quien quiera, eh, antes de que, de que suba nuestro invitado, eh, quien quiera subir y comentar, creo que es un buen día, el día de hoy eh, eh, sucedió algo que es necesario, eh, sin embargo, todavía, todavía falta, le, le falta falta que podamos tener eh, una, una, eh, una alianza eh, donde también la sociedad civil participe en los procesos de selección y en eso estamos, eh, en eso estamos, pero como todo, eh, pues la resistencia al cambio siempre existe y es normal y vamos bien, vamos bien, ya se logró la primera meta y creo que es, es muy importante que nos celebremos porque la verdad es de que... El impacto eh, que se está teniendo con los partidos políticos tiene que ver con eh, la acción ciudadana y el impacto de los ciudadanos. El, el, el 13-11, eh, que todos recordamos, la marcha, eh, créanme que, que llamó mucho la atención a, a todos los partidos políticos y eso hizo que se abriera de alguna manera. Una beta de oportunidad que tenemos que capitalizar. Y si queremos resultados diferentes, que es lo que queremos, tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, vamos, vamos a empezar eh, y en lo que llega Kenneth, que está aquí a unos minutos. Eh, eh, vamos a empezar con Abril. Si nos quieren dar brevemente un comentario de sus reacciones sobre el día de hoy, eh, tenemos algo así como cinco minutos. Adelante, Abril. Ay, mira, yo estoy tan contenta. Saludos a todos que por fin se logró lo que tanto anhelábamos, que se uniera toda la oposición posible para poder competir con este gobierno y sacarlo definitivamente en las elecciones. Entonces, este, todos los esfuerzos ciudadanos que hicimos no fueron en vano. La marcha fue uno de los detonantes. Eh, antes fueron las elecciones este, del 2021. Y bueno, es, es, un, es un consecutivo de todos los esfuerzos que hicimos muchos, de andar en la calle, de andar promoviendo. Este, yo soy de Frente Cívico Nacional, orgullosamente, de este, va por México, sí, por México, y unidos por México. Entonces, este ahora sí que estoy viendo coronado en un poquito, todavía no cantemos victoria, pero eso es un logro, Maravilloso haber conseguido la unidad de, de la mayoría de los partidos de oposición. Y hay oh, que celebrar, oye, porque no, también total. se vale celebrar, se vale celebrar, ya estuvo bueno de tanto negativismo, no, vamos para adelante y México es nuestro y así lo vamos a conseguir entre todos. Total, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y, y esto es esto de verdad tenemos que congratularnos todos, todos nosotros. Eh, a ver, soy bien perrucho. Si quieres hacer un comentario también te lo encargo breve porque ya en unos sí, minutos. Sí, gracias, rapidísimo. Kenneth, dime. No pues igual que abril, igual creo que tenemos que estar contentos, tenemos que estar unidos y tenemos que esforzarnos porque de aquí viene más trabajo. Digo lo he expresado varias veces. Esto es, digo, sí, emocionarnos, pero mantenernos un tanto, un tanto eh, eh, enfocados en lo que viene, porque hay mucho, mucho trabajo y tenemos que trabajar juntos. Saludos. Sí, así es. Esto, esto no, es, no es el final. Todavía esto es, apenas estamos en el principio. Y, y Patia, qué gusto que estás aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues eh, como lo dicen bien todos. Es maravillosa la, la noticia que tuvimos en la mañana. Eh, creo que ya se vislumbra muchísimo más con lo que sucedió hoy, que la participación de la ciudadanía es fundamental. Lo vimos a principio de año, eh, bueno, lo vimos desde antes de, de finales de año con toda la presión que hicimos con respecto a la ministra Esquivel. Tuvimos un triunfo muy tempranero en el año con la nominación de... De la ministra Piña como presidenta de la Suprema. Seguimos presionando con lo de Yasmín porque ya vimos que, que la UNAM no puede quitarle los títulos. Entonces, sigamos con ese activismo ciudadano que tanto bien nos hace. Eh, si hay que celebrar algo de este sexenio, es precisamente que, como sociedad civil, como ciudadanos críticos y conscientes, estamos aprendiendo todos los días cómo ejercer nuestro derecho a expresarnos y a tener una opinión con la con la situación que vivimos en nuestro país. Gracias. Buenas no, tardes. No, totalmente de acuerdo. Es, esto es resultado de muchas horas de trabajo. Eh, está con nosotros Contramlo. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Sociedad Civil, Pablo. A todos en general. Pues sí, un, un, ahora sí. Aquí se ve el peso de, de la sociedad de verdad, me da, me da mucho gusto que de verdad que podamos, sigamos en este mismo cauce, para que obviamente puedan, podamos eh, presentarles unos buenos candidatos a los ciudadanos, que a final de cuentas somos los, los que vamos a visorar que realmente las cosas se hagan bien, para que si todo prospera como lo estamos viendo ahorita con este positivismo en general, pues para que el 2024 obviamente también podamos hacer lo mismo. Les agradezco a todos de verdad por el espacio. Y sí, ahora sí no es, no es el granito o el o el o la o la ¿cómo se dice? lo, lo malo de la sopa, ¿no? Me llamó mucha la atención el, 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 en el video que yo veo, la reacción de, del dirigente de, del PRD. Digo, soy politólogo, a final de cuentas entiendo un poco la situación, pero ojalá que esto no sea. Un mensaje negativo para nuestra alianza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, yo, yo la verdad es de que digo, todas estas, y como tú como politólogo sabes, es, 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 son procesos eh, de negociación y ellos han estado, la gente en el PRD ha estado muy, muy eh, eh, propositiva y muy proponente de que estos sean procesos democráticos y que estos sean procesos donde, donde las candidaturas partan eh, desde la sociedad civil. Eh, nosotros hemos estado les hemos estado como saben hemos estado trabajando en un proceso de selección de, de los candidatos y pues bueno digo tenemos también un plan de gobierno que queremos eh, presentar a la opinión pública y también a, a los partidos políticos y ya ya está, está entrando kenneth eh, kenneth eh, a ver si si puedes si nos escuchas y si puedes abrir tu micrófono para checar tus niveles de audio Sí, muy buenas tardes, Gabriel, y, y nuevamente gracias por la invitación. Aquí estoy ya. Este, tú me dices si me escuchan bien. No, perfecto, perfecto. Y, y bueno, además de un gran amigo y alguien a quien yo admiro mucho, eh, Kenneth eh, Smith es eh, socio del despacho. Y corrígeme, por favor, si lo digo bien o lo digo mal, porque en español es, aquí se lee agón, pero yo no sé si es agón o Es eyón. correcto. Sí, es agón, se deriva agón. del griego, del, del idioma griego, entonces sí es agón. Muy, bueno. Muy bien, el Pero... cual se especializa en la competencia económica, regulación y comercio internacional. Eh, Kenneth cuenta con una larga trayectoria en el gobierno de México, con más de 27 años de experiencia en negociaciones comerciales internacionales. Ha sido parte del equipo en las negociaciones de México desde distintas instituciones gubernamentales e inició su carrera como parte del equipo que negoció el TLC original, el, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, o sea, el, el, el abuelo del TMEC. Eh, recientemente eh, como jefe de la negociación técnica de México para el TEMEC y fue también director general para América del Norte en la Secretaría de Economía, coordinador general de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Agricultura y, y el director general de Asuntos Internacionales y Vinculación en la Comisión Federal de Competencia. Es, es un gusto tenerte con nosotros, de verdad, Ken. Eh, eh, y pues bueno, yo creo que el, el momento eh, nos parecía que era muy importante en el contexto de la... De la visita eh, del, 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 del evento que ocurrió en la Ciudad de México con eh, el, el presidente Biden, presidente, el primer ministro Trudeau y, y el presidente López Obrador, hablar de la integración económica, de los riesgos que representa, y, y voy a tirar algunas ideas antes de que tú este, te arranques, eh, porque hay, hay varios temas. A mí me parece que, que uno de ellos, obviamente, es el near sharing. Eh, otro de ellos son los paneles de controversias para los temas de, de, um, de, 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 de productos agrícolas y para, para, el, para el tema de las autopartes que ganó México eh, y, para, y para el tema energético que es fundamental. Eh, y creo que ahora incluso ya también se abrió a minería. Eh, y, y pues bueno, le, el impacto que puede tener esto en la relación, eh, hay otros temas que son de carácter político, que no sabemos qué tanto. Eh, tocan o contaminan el comercio internacional, pero pues bueno, el, el, el tema de la migración y cómo, y cómo México está reaccionando, yo no sé si eso forma parte de la integración económica, pero claramente empieza a haber una integración política y de acción eh, en, de gobierno que, 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 bueno, esperemos que encuentre un balance entre, y alinee los intereses de los tres países. Nuevamente, muchas gracias, Ken, y ahora sí, adelante. Muchísimas gracias Gabriel y nuevamente eh, muy agradecido con todos ustedes por escucharme el día de hoy y compartirles algunas reflexiones sobre la cumbre de líderes de América del Norte, sus principales resultados, eh, dónde hubo eh, resultados positivos, dónde nos quedamos cortos, y sobre todo poner esto en el contexto de la importancia de la relación trilateral de un punto de vista eh, de comercio y, y de integración económica, son los temas que yo voy a mencionar el día de hoy, en los que, que voy a enfatizar, pero también voy a mencionar los principales rubros que se trataron, además de la parte de comercio e integración económica en la cumbre, y que también son muy importantes. Son Cada una de estas grandes áreas que se discutieron, pues son vasos comunicantes al final de cuentas que pueden, en la medida en que seamos exitosos en cada uno de ellos, podemos fortalecer esta relación, esta identidad de, de América del Norte. Entonces, de entrada, yo les diría que, en mi opinión, eh, es muy positivo que se lleven a cabo este tipo de cumbres. Hay mucha discusión a veces en medios o discusión de café de, bueno, ¿para qué sirven estas reuniones protocolarias? Nomás vienen a sacarse la foto, etcétera, etcétera. Yo lo que les diría es que la experiencia a lo largo de los años, desde la entrada en vigor del, del Telecán en 1994 y de ahí en adelante, sobre todo a partir del 2005 donde se formalizan estas cumbres de líderes, eh, tiene una relevancia muy importante, del punto de vista político, pero también en la sustancia, porque obligan a avanzar en ciertos rubros, este, logran, se logran destrabar ciertas iniciativas, obviamente por la presión al interior de los gobiernos de que es una iniciativa de los líderes. Entonces, del punto de vista general, yo creo que es positivo que se reúnan los líderes de América del Norte. Como ustedes saben, este tipo de cumbres se suspendieron durante los cuatro años de la presidencia de Donald Trump, porque no solo bajó la cortina en términos de la relación de cooperación con sus principales socios comerciales, sino también eh, emprendió una batalla frontal en contra de los organismos internacionales que había liderado e inclusive ayudado a conformar Estados Unidos eh, desde la posguerra, desde después de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando de, de la relación con las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Con la llegada del presidente Biden hay un intento claro, no solo de cambiar la visión de cómo Estados Unidos se relaciona con el mundo, sino de reconstruir los puentes con estos organismos internacionales, con los jugadores a nivel internacional en política, en economía, en temas fundamentales, por supuesto, para los intereses de Estados Unidos, y se retoma como parte de los esfuerzos norteamericanos estas cumbres de líderes. Esta es la segunda, ya con el presidente Biden y con el primer ministro Trudeau y con eh, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese sentido, que se reúnan los líderes que refrenden este compromiso con la integración económica de América del Norte y, por supuesto, con el TEMEC, resulta per se positivo. Eh, elementos específicos que se trataron, yo les diría que lo, hay seis grandes rubros comercio, integración económica, cambio climático, migración, seguridad, temas de salud y de pandemia y promoción de la democracia. Me voy a concentrar, por supuesto, en el primero, principalmente en comercio e integración económica y yo creo que aquí fue positiva la visión de los líderes con ciertas diferencias que voy a puntualizar. Cuando se habló de este fortalecimiento de las cadenas de valor con el objetivo de crear una plataforma de producción de manufactura avanzada de calidad mundial que le permita a la región atraer inversión en los sectores del futuro, eh, a re reducir la dependencia de la región en componentes esenciales que provienen principalmente de Asia, pero esto se haría no como lo señaló el presidente López Obrador en, en su intervención a través de un mecanismo de sustitución de importaciones. Yo creo que el propio presidente eh, no está pensando en, en la sustitución de importaciones como es el concepto tradicional que se entiende en economía, que es eh, utilizar la política comercial para cerrar tu economía a importaciones de, de otros países para supuestamente favorecer a la producción nacional. Esto se implementó principalmente en América Latina y otras regiones del mundo en los 60s y los 70s y nos llevó, francamente, a resultados desastrosos este, eh, en nuestro país eh, y una década perdida, no nada más por la política comercial, en los años 80 hubo temas macroeconómicos muy graves, pero se demostró que ese modelo de sustitución de importaciones y de ver al comercio como un... Eh, un instrumento suma cero, es decir, exportar es bueno e importar es malo, eso ya no puede aplicar en un mundo globalizado y sobre todo en un entorno de libre comercio como el que tiene México con Estados Unidos y Canadá y con el mundo. Yo creo que hay que ver eh, la visión de México, que es más parecida a lo que señaló este, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, en el sentido de que lo que hay que hacer es desarrollar capacidades para atraer esa inversión a nuestra región y sí ganarle el mercado y reducir la dependencia de, de China, de Europa del Este, de, otros, de otras regiones del mundo, con base en convertirnos en una región más competitiva. Y como parte de ello, eh, los líderes están planteando la visión de crear un grupo de trabajo para fortalecer las cadenas de valor, en donde ya de manera un poco más específica se empieza a desglosar qué es lo que se haría. Claro, hay que ver si todos estos esfuerzos positivos o buenas intenciones se traducen en, en resultados, digamos, concretos ya de los grupos de trabajo. Pero la idea a grandes rasgos es poder llevar a cabo un mapeo de las oportunidades que existen para atraer esta inversión en los sectores del futuro. Pero también es muy interesante la idea de hacer un análisis de áreas de oportunidad. Es decir, ¿dónde están las carencias en América del Norte que han impedido? o han fomentado que la gran mayoría de la inversión y de la producción de estos productos de los sectores del futuro, semiconductores, baterías de litio, etcétera, se esté llevando a cabo en Asia, principalmente en China y no en América del Norte. Yo creo que este diagnóstico profundo que se pretende hacer, que por cierto, copia un poco los elementos que están plasmados en la recién aprobada ley para eh, Chips Act, que le llaman en Estados Unidos, que es la ley de semiconductores en Estados Unidos, donde justamente a nivel doméstico Estados Unidos pretende hacer este análisis, esta radiografía de cómo está nuestra producción en manufactura y qué es lo que nos falta. Y aquí es donde se tienen que analizar elementos a nivel doméstico de cada país sobre qué hacer para de verdad desarrollar esas capacidades. Y esto es lo interesante. Como ustedes saben, a finales del de otoño pasado, antes de que renunciara la secretaria Cloutier, la secretaria de Economía, anunciaron el lanzamiento de una política industrial y se presentó lo que fue entonces un esbozo, digamos un índice, de los temas que se tienen que tratar. Si tomamos ese índice, hay muchos elementos muy positivos, pero les falta la carnita todavía. Y a lo que me refiero por elementos positivos y fundamentales para aterrizar una política de desarrollo industrial en México, está, por ejemplo, el fortalecimiento fortalecimiento y capacitación de la fuerza laboral para entrarle a estos procesos de alta tecnología, desarrollo de proveeduría nacional que implica encadenamiento de pymes para meterlos a los procesos de alta tecnología, investigación y desarrollo con un presupuesto aplicado importante para desarrollar la investigación y desarrollo y también un, un esquema ya, digamos, a nivel estructural o institucional del, del gobierno de México. Para promover a México en el extranjero y atraer inversión. Todos esos elementos los está también, por supuesto, desarrollando y lo tiene desarrollado Estados Unidos y Canadá desde hace varias décadas, pero siento que aquí en nuestro país tuvimos un retroceso en este sexenio porque se aplicó una estrategia de austeridad en todos los frentes y no se ha logrado avanzar en cada uno de estos rubros que menciono. Lo que tenemos hoy en día es la intención, que la reiteró la secretaria Buenrostro, ya una vez que llegó. A, a, a la Secretaría de Economía y dio su primera comparecencia en el Congreso, señaló el interés y la importancia de desarrollar esta política industrial. Entonces, se tiene que hacer a nivel nacional, requiere de recursos humanos y de presupuesto, pero es positivo que este, esta misma discusión se esté teniendo con nuestros principales socios comerciales. ¿Por qué? Porque en un grupo de trabajo trilateral podemos aprovechar de las experiencias de cómo han, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, fomentado el desarrollo de las pymes, eh, les han brindado capital y tecnología para que crezcan, y eso nos puede servir a nosotros como ejemplo a seguir y también nos podemos subir a los mecanismos de promoción que tiene Estados Unidos y Canadá en vigor. En particular sobre Estados Unidos, ya mencioné la ley de chips, la ley de los semiconductores, y también se aprobó el año pasado eh, el programa para reducción de la inflación, el IRA que le llaman, que trae muchísimos elementos de cómo transitar hacia una economía verde, hacia un desarrollo sostenible a largo plazo. Y ahí vienen elementos que fomentan... Eh, incentivos tanto fiscales como de inversión, etcétera, para no solo Estados Unidos sino para toda América del Norte, es decir, México se puede beneficiar de este tipo de beneficios fiscales que se están estableciendo en los sectores de semiconductores y otros más de la manufactura avanzada a través de, es decir, estas de México Estados se puede Unidos. beneficiar Entonces, de este a mí me parece que eso es muy fiscal. positivo en la medida en que los grupos de trabajo que se creen de verdad arrastren el lápiz, le dediquen presupuesto y haya un intercambio honesto y abierto entre los tres países para ir construyendo esta llamémosle política de desarrollo industrial en manufactura avanzada. Debo decir algo que, que, que es, yo creo que es muy importante como columna vertebral para que esto se logre aterrizar y desafortunadamente esta es una de las áreas que siento que no se tocó o no se resolvió, yo creo que sí se tocó pero no se resolvió, que es el tema energético. Ustedes recordarán que en la cumbre, se señaló a, a, a la mitad de la cumbre que México y Canadá y Estados Unidos habían decidido no abordar el tema de energía, que se quedaría de lado. En realidad, una cosa es lo que se va a anunciar o que se anunció en los comunicados, en las declaraciones trilaterales, en, en, en las conferencias de prensa de los líderes. Eh, eso es una cosa y otra cosa es lo que se trató ya eh, a puerta cerrada. Y sabemos que es un hecho, que este era un tema prioritario tanto para Canadá y Estados Unidos y que sí se trató a puerta cerrada. Lo que nos indica la declaración, o sea, la falta de, de, de haber abordado este tema en la cumbre, es que no se llegó a una solución. No se llegó a una solución específica en el tema de las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá eh, bajo el TEMEC respecto a las violaciones de los compromisos de energía de México bajo el tratado. Entonces, la expectativa hace un par de meses era que siguiera el diálogo entre los tres países y con la posibilidad de llegar a una solución técnica jurídica que se pudiera anunciar durante la cumbre de líderes. Obviamente esto no sucedió y ahora tendremos que ver en las próximas semanas, ahora que regresen a casa Estados Unidos y Canadá, si tomarán la decisión de continuar con el diálogo o si tomarán la decisión de solicitar un panel arbitral bajo el TEMEC. ¿Por qué saco a colación esto después de haber hablado de las iniciativas de, para construir una plataforma de manufactura avanzada en América del Norte? Porque parte de la columna vertebral para aterrizar de verdad, generar las capacidades, y que Norteamérica sea atractivo, la región más atractiva del mundo para la inversión en estos sectores, se requiere una transición energética hacia las renovables. Ya lo está haciendo Canadá, ya lo está haciendo Estados Unidos, ahora le corresponde a México hacerlo. Si no lo hacemos, va a ser difícil que logremos ser lo suficientemente atractivos, a pesar de todas las demás bondades y beneficios y ventajas competitivas que tenemos, va a ser muy difícil convencer a las empresas, eh, digamos, importantes en estos sectores de alta tecnología que se localicen en México. Estas empresas, cuando toman sus decisiones de dónde invertir, lo hacen con un horizonte de 5, 10, inclusive 15 o 20 años hacia el futuro. Y hoy en día una de las principales consideraciones es dónde puedo producir con una fuerza laboral capacitada, con seguridad, con infraestructura, con acceso a mercados y sobre todo, acceso garantizado, suministro de energía garantizado a buenos precios, a precios competitivos y que la energía que me suministre el país venga de fuentes renovables. Porque uno de los principales temas o consideraciones de las empresas hoy en día es cómo puedo reducir mi huella de carbono en mis procesos productivos para cuando yo exporte, sobre todo a países desarrollados en el futuro, no me castiguen con impuestos al carbono en frontera por el hecho de que mis productos fueron manufacturados. Con base en energías sucias, en combustóleo y carbón. Entonces ahí pueden ustedes ver un desconecto importante entre el, los mensajes positivos de los líderes para crear esta plataforma de manufactura avanzada o inclusive para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones en materia de cambio climático. Eh, el desconecte es entre estos grandes objetivos y la política energética que estamos viendo en nuestro país. Entonces ese es un tema central, es un tema que se tiene que atender no en un par de años, sino en un par de semanas, diría yo. Uno, para evitar un panel eh, en materia de energía con Estados Unidos y con Canadá. Y dos, para de verdad sentar las bases que junto con una política industrial, de desarrollo industrial en los términos que yo mencionaba pueda de verdad empezar a construir eh, una América del Norte que sea más atractivo a la inversión eh, extranjera en los sectores del futuro. Yo diría que en materia de integración económica esos son los elementos más importantes que se plasmaron. Se habla también, por ejemplo, de estrategias específicas para la capacitación laboral. Se habla también de fomentar la movilidad de estudiantes en los, entre los tres países en carreras de alta tecnología y todo eso. Va en el sentido correcto y puede ser benéfico para nuestro país. Repito, en la medida en que nuestras políticas públicas domésticas sean conducentes y congruentes para crear un ambiente de negocios transparente y propicio a que llegue toda esta inversión. Yo de verdad estoy convencido de que, de entrada, el tema que está funcionando, estamos cerrando con cifras récord de comercio en 2022 y la inversión extranjera directa, si bien no está a los niveles que teníamos en el sexenio pasado estamos alrededor de 30 mil millones de dólares. Eso es muy positivo, nos coloca entre los primeros lugares a nivel mundial. Es el resultado de tener la certidumbre del TEMEC y este fenómeno que ya hemos discutido anteriormente en materia de near shoring, de acercar las cadenas de valor y cómo se vuelve atractivo en Norteamérica y en particular México para recibir esa inversión. En ese sentido, lo que no debemos hacer es sentarnos en los laureles y decir, qué bien que estamos recibiendo 30 mil millones de dólares. Porque si no hacemos nada, si no avanzamos en la transición hacia las energías limpias, estas cifras van a ir reduciéndose en el tiempo y causando un problema en términos del desarrollo de nuestro país y la generación de empleo bien remunerado. Yo sí estoy convencido de que si hacemos las cosas bien a nivel norteamericano, si de verdad vemos a Norteamérica como un bloque unido, que trabajando juntos y produciendo juntos competimos con éxito con otras regiones del mundo y haciendo esa transición energética, la inversión extranjera directa que llega a México anualmente puede rondar los 40 o 45 mil millones de dólares fácilmente. Pero para eso... Tenemos que quitarle este freno de mano a la economía en términos de la falta de transparencia en, en los procesos regulatorios, en la pre predecibilidad de las, eh, las leyes y los reglamentos técnicos y, por supuesto, la política energética. Entonces, es muy importante avanzar en esa dirección para cumplir con los objetivos en materia de de integración económica y poder alcanzar estos objetivos en materia de mitigación de los efectos de cambio climático. y otro elemento fundamental además de la política energética y la política industrial es por supuesto el cumplimiento cabal con el temec es decir en la medida que podamos seguirle garantizando a los exportadores e inversionistas de nuestra región que habrá certeza jurídica y también a los inversionistas de otras regiones México, Canadá y Estados Unidos van a seguir siendo atractivos para la inversión y vamos a poder seguir aprovechando las ventajas del TEMEC y también maximizando las ventajas que nos ofrece el Nearshoring. Ya hablé del caso de energía, mencionaba Gabriel al principio otro caso muy importante que es eh, el fallo que se dio el día de ayer en materia del sector automotriz donde México y Canadá demandaron a Estados Unidos por una interpretación incorrecta de las reglas de origen del sector automotriz. Básicamente, Estados Unidos cambió las reglas del juego para hacer más difícil que las exportaciones que vienen de, provienen de México o de Canadá a Estados Unidos eh, califiquen para obtener la preferencia arancelaria, es decir, que no paguen aranceles al entrar a Estados Unidos. Eh, el, la regla de origen del tratado establece que el vehículo tiene que tener 75% de contenido regional, pero con una modificación, un cambio arbitrario por parte de Estados Unidos en la metodología para calcular el valor de contenido regional, en la práctica están incrementando ese techo, es decir, están haciendo más difícil que eh, México pueda cumplir con los niveles, con los requisitos de, de reglas de origen y están tra trataban de buscar obtener, digamos a la mala, por así decirlo, lo que no lograron en la mesa de negociación es decir que el valor de contenido regional en lugar de ser 75% que es lo que negociamos, quedara alrededor de 85-90% en la práctica. El panel tras una deliberación de casi un año le dio la razón a México eh, y, a, y a Canadá. Y en ese sentido, ahora Estados Unidos tiene 45 días para modificar sus medidas y ponerlas de conformidad con el tratado. Esto es un resultado muy importante, es el primer caso que presenta México en un sector que es estratégico para la producción y la exportación de México, pero también es estratégico eh, para el presente y para el futuro eh, de la manufactura en América del Norte. Entonces, el caso no está concluido porque tiene, por un lado, que negociar ahora, sentarse Estados Unidos con Canadá y México. A negociar esta solución, es decir, que Estados Unidos proponga cómo va a retirar la medida. acceso al maíz amarillo eh, que, que utilizamos en México, en más de 17 millones de toneladas para el sector pecuario, el sector agroindustrial. Estos son los tres grandes rubros de disputas y disputas, este, ya, digamos, este, eh, que, donde hay un panel y otras dos disputas, que es energía y agricultura, donde podríamos enfrentar paneles de solución de controversias, es fundamental que se desactiven para entonces poder aprovechar el t al máximo y tener una posibilidad de de llegar a concretar estos objetivos que se plasmaron en la cumbre de líderes de América del Norte. Muy rápidamente, ahorita ya para abrir la conversación con todos ustedes, eh, en, hay otros temas importantes, yo creo por supuesto en materia de migración, hubo acuerdos ahí sobre la protección a los trabajadores migrantes, Estados Unidos logró continuar con la anuencia de México para recibir inmigrantes que llegan de manera indocumentada a Estados Unidos. Y recibirlos en México, eh, más o menos un número de 30 mil inmigrantes al mes, que, que genera una presión muy importante sobre México. Eso es parte de lo que se está discutiendo si a México le conviene seguir con este esquema porque sí genera una serie de cuestionamientos importantes sobre si México debe ser el destino de estos inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos y que ya sea que los deportan o que los mandan a México en lo que sus, eh, eh, se tramita sus solicitudes de asilo y esos son algunos de los temas importantes que se, que se abordaron también con un enfoque sobre cómo abordar las causas estructurales de la migración. Entonces ya veremos si los grupos de trabajo logran avanzar. El tema migratorio es muy difícil en Estados Unidos. El consenso de la población, la opinión pública, ya sean republicanos o demócratas, no hay un consenso para seguir liberalizando la migración en Estados Unidos. Biden ha estado impulsando paso a paso ciertas iniciativas para, por ejemplo, otorgar... Eh, más eh, visas de inmigrantes eh, para, para países de Centroamérica y del Caribe, eh, pero es un proceso complejo y vamos a seguir, en mi opinión, teniendo una verdadera crisis migratoria en la frontera. Y el otro tema muy relevante que se tocó eh, es el tema de seguridad. ¿Cómo fortalecer este diálogo trilateral que se creó ya desde la primera cumbre de líderes a finales del 2021 sobre narcotráfico, se plasmó claramente eh, la prioridad en esta cumbre de líderes de combatir las drogas sintéticas, en particular el fentanilo. Eh, obviamente hubo un impacto mediático importante por la captura de Ovidio Guzmán días antes de... De, de la cumbre, pero como todos sabemos, el hecho de capturar a un capo del narcotráfico no significa que per se ya desarticulas con eso las redes de crimen organizado. Entonces, tiene que haber un trabajo muy puntual en el seguimiento y la cooperación, por un lado a nivel doméstico, el trabajo que se haga en México para tratar de desarticular estas redes, pero también la cooperación con Estados Unidos y Canadá. Y en la discusión en la cumbre se habló de estrategias para combatir el tráfico de personas, eh, también se habló de temas que a lo mejor no están en primera plana en la discusión de seguridad, siempre pensamos en narcotráfico eh, y la inseguridad de las personas, pero también se habló de temas muy importantes para la región y para nuestro país, que es el fortalecimiento de la seguridad de instalaciones estratégicas como instalaciones nucleares y el fortalecimiento de la ciberseguridad. Y ahí México tiene mucho, como lo vimos en el caso este, de la Secretaría de Defensa, mucho que aprender de las prácticas, mejores prácticas internacionales de Estados Unidos y Canadá, y eso nos puede ayudar mucho. Yo lo dejaría ahí en este momento, diría que esos en, en mi opinión fueron los temas principales que se trataron, hay otros más en materia de salud, de prevención de pandemias, de promoción de la democracia, por supuesto estoy a sus órdenes para a, a platicar sobre todo eso, pero lo interesante de este tipo de foros es que eh, después de todo este rollo que les acabo de echar, escucharlos a ustedes, sus comentarios, preguntas y, y reflexiones sobre la cumbre, pero también sobre hacia dónde debemos de dirigir esta relación. Eh, privilegiada en realidad que tenemos con dos de las grandes potencias económicas del mundo aquí en Norteamérica. No, to totalmente. Muchas gracias, Kenneth. Y, 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 y digo, y no es porque sea mi amigo, pero, pero si alguien sabe de comercio eh, internacional en México, él es, es Kenneth. Y, y pues bueno, hay que aprovecharlo, que lo tenemos aquí para, para poder hablar del tema. Eh, a, mí, a mí me gustaría, me gustaría, eh, es que mencionaste los dos temas que, que a mí me gustaba. Para con, en la continuación de la conversación, porque recientemente escuché sobre la necesidad de intercambiar médicos y experiencias que la pandemia había, había eh, identificado, que incluso en muchas escuelas de medicina en Estados Unidos no se daban ciertos cursos de ciertas enfermedades porque ya estaban como superadas. Y sin embargo, pues bueno, ahora vemos que, que eh, eh, estas enfermedades eh, que puedan transmitirse... Eh, pueden generar problemas, disrupciones económicas, aun cuando sean en, en países donde quizá ese virus eh, ya o esa o esa enfermedad ya ya había sido superada. Eh, no sé si eso eso se tocó eh, el tipo de, de asistencia para, para, para eh, programas de salud y mencionabas ahorita claro. eh, y el y el otro tema la pues bueno, la promoción de la democracia, que es, algo, es un tema que obviamente dentro de la agenda de sociedad civil pues, nos interesa mucho conocer qué, qué contempla el, el, acuerdo de, el acuerdo internacional eh, respecto de la promoción de, de la democracia. Gracias. Ken. Sí, por supuesto. Mira, ahí son dos temas fundamentales también. Por eso decía que cada uno de estos seis rubros es fundamental. Eh, como pilares de, de, del fortalecimiento de la relación en América del Norte. El primero, en efecto, se habló eh, de temas de salud y con un enfoque en particular de coordinación en casos de pandemias. Recordemos las lecciones del 2020, de la primavera del 2020, donde eh, nos tomó a todos, no solo en México y en Estados Unidos y Canadá, sino a todo el mundo por sorpresa la rapidez con la que afectó el COVID a la economía mundial y muchas decisiones se tomaron, hay que ser honestos, de una manera descoordinada. Y eso sucedió en América del Norte. México, Canadá y Estados Unidos designaron ciertas industrias como esenciales que no debían cerrar, pero no eran las mismas. Entonces ya te imaginarás con la interconexión e este, interdependencia de los clústeres de manufactura, por ejemplo, en Canadá, México, Estados Unidos. Cuando cierras un sector como el automotriz, la producción de autopartes en México, pero en Estados Unidos sigues produciendo vehículos y dependen tanto de las autopartes mexicanas, pues ahí creas una dis disrupción terrible. Y eso pasó en los primeros meses eh, de la pandemia, la decisión de cuándo cerrar por completo la actividad eh, productiva de los países, cuándo regresar, cuáles son los protocolos, todo se tuvo que hacer sobre la marcha, inventar nuevos criterios y, y estándares eh, de seguridad en los sitios de trabajo, eh, de mecanismos de prevención, eh, de, de si los ciudadanos de México, Canadá, Estados Unidos se, se podían vacunar ya una vez que hubo vacunas en cualquiera de los países. Entonces, el objetivo aquí, y que ya se había creado al interior del, del, del eh, capítulo de competitividad del TEMEC, es cómo cooperar en casos de pandemia, es decir, aprender de las lecciones del 2020 y evitar que este tipo de disrupciones se presenten nuevamente en el futuro. Y aquí hay varias aristas. Por un lado, garantizar el comercio, el flujo de los productos esenciales, productos de protección personal en, el equipo, en equipo médico y también de alta tecnología entre los tres países. Ya mencionabas tú, intercambios de experiencias y de personal médico. Se habla mucho en México de la llegada o no de médicos cubanos, etcétera, que en mi opinión es una cuestión política, únicamente lo que se perseguía con eso aquí en, en nuestro país, cuando en realidad tenemos un intercambio eh, académico, un intercambio en la frontera, sobre todo de, de, de trabajadores de la salud de ambos lados, de México y de Estados Unidos, lo mismo sucede entre Canadá y Estados Unidos, entonces sí. Hablando de cómo compartir experiencias en el sector salud, compartir personal y también se hablaba, por ejemplo, de la cooperación futura en producción y distribución de vacunas. Es decir, eh, no quedarnos sentados nuevamente en nuestros laureles y decir, bueno, por lo menos ya al parecer hemos eh, desarrollado esquemas para la distribución de vacunas. Si vemos la realidad es que esto está muy disparejo en Estados Unidos y Canadá. Como eh, eh, comparado con México en México no puedes ir a la farmacia San Pablo y que te pongan el booster de la, de la vacuna más avanzada, la gran pregunta es ¿por qué no? en un entorno tan ligado y de cooperación intensa con Estados Unidos y Canadá en varios frentes, ¿por qué todavía tiene que la gente que subirse un avión o cruzar la frontera a pie para ir a un CBS, las farmacias en Estados Unidos, por lo menos las que había en Washington cuando yo estaba allá este, y, y, y que en cinco minutos te pongan el booster o la vacuna y vacunas avanzadas aprobadas por la FDA y la Organización Mundial de Salud. Entonces, hay que trabajar en eso todavía, producción de vacunas, distribución de vacunas, no solo al interior de América del Norte, pero a otros países este, en vías de desarrollo y menos desarrollados, este, la inversión en el sector salud, sobre todo en los, en los rubros de alta tecnología. Y ahí esto se liga, por supuesto, con lo que platiqué al principio del primer pilar, que es esta construcción de una plataforma que nos permita traer inversión en sectores de alta tecnología y equipo de alta tecnología telemedicina etcétera todo eso es fundamental para nuestro país y nos podemos beneficiar de estos esfuerzos de cooperación el otro rubro muy importante que es el de promoción de la democracia y es muy interesante porque como podemos observar pues en, en reuniones de esta naturaleza, obviamente cada país lleva sus principales prioridades a la mesa y busca que queden plasmadas en la declaración, en los acuerdos, en los objetivos finales. Eh, veíamos como, por ejemplo, del lado de, de Estados Unidos, acuerdos en materia de migración, que también era prioridad para México, y en seguridad, eran prioridades para, para la administración Biden, eh, como es el tema de cambio climático, este, para los tres países el tema de comercio e integración económica. Y en particular Canadá hizo un énfasis muy importante y eso viene del hecho de la naturaleza del gobierno de, del primer ministro Trudeau, un gobierno progresista que desde su llegada al poder ha enfatizado la necesidad de combatir la desigualdad, combatir el racismo, eh, darle nuevas oportunidades a grupos subrepresentados en la sociedad, en el caso particular de Canadá, en su país, una reconciliación. Eh, con los grupos indígenas, con las comunidades este, de, eh, indígenas en, en ese país, y tratar, digamos, de exportar es, estos conceptos o valores, por así decirlo, con sus principales socios. Entonces hubo un énfasis muy particular en todos los eventos en los que participó el primer ministro Trudeau, y me refiero no solo a la cumbre, sino a los eventos empresariales que se llevaron a cabo aquí en México, donde enfatizó la necesidad de promover los derechos humanos, eh, los derechos eh, de, de, los, de, de los trabajadores en el sector de comunicación, es decir, eh, eh, la libertad de prensa y la protección a, a, a esta libertad de prensa, eh, el combate también a la violencia de género y, y la equidad de género. Entonces, yo te diría que los objetivos y los mensajes fueron muy positivos, pero yo en realidad no vi... Eh, acciones concretas o un esquema más allá de lo que ya se tenía en materia de cooperación en el entorno de, de, del TEMEC o los mecanismos bilaterales que se tienen entre México, Estados Unidos y México y Canadá. Obviamente no se tocaron temas espinosos como qué está sucediendo en México con los intentos de modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral. Eh, eh, no se habló de, de ese es, esfuerzo de reforma constitucional en México, obviamente por razones diplomáticas, y más bien el tema se tocó, digamos, en lo general. Esto no quiere decir que los resultados hayan sido negativos. Yo diría que un foro en el que comprometen nuestros principales socios comerciales a nuestro presidente claramente a avanzar en la promoción de estos valores y promoción de la democracia, eh, tiene un valor per se. Ahora, yo creo que como sociedad civil en México debemos seguir impulsando que, derivado de esta cumbre, de las reuniones que sigan, de los grupos de trabajo que se desarrollen, buscar que la sociedad civil trabaje activamente y, y nos suban a esta discusión sobre cómo defender la libertad de prensa, eh, combatir la discriminación, la desigualdad, el racismo, etc. Entonces, sí hay que darle seguimiento y hay que buscar los diferentes canales institucionales a través de entrada de la Cancillería en lo que tiene que ver con la promoción de la democracia a nivel trilateral. Y existen elementos, por supuesto, de cooperación también en ese sentido, este, al interior eh, de, de, de las relaciones, digamos, de los instrumentos bilaterales, el diálogo económico de alto nivel, México-Estados Unidos y la Alianza México-Canadá. Eh, perdón por extenderme demasiado, Gabriel. No, está, está buenísimo. No, la verdad es de que es, es a, a veces, para mucha gente, eh, eh, en general esto le parecería que estos eventos si no terminan con acciones específicas no sirvieron de mucho. Yo, yo me gustaría compartirles una experiencia real eh, por cuestiones profesionales. Tengo que estar hablando con inversionistas que invierten en mercados emergentes o, o países en vías de desarrollo y México es uno de ellos. Y, y hablando sobre, hablando sobre en una presentación que estuve eh, hablando sobre los, los destinos de inversión para países en vías de desarrollo, eh, eh, y, y la, la gente cuando le preguntaron sobre, sobre México eh, eh, esta persona que mueve muchos millones de dólares o cientos de millones de dólares de inversión eh, México le pareció una muy buena opción Entonces es que es para mí voltear Latinoamérica y, y volteo y, en, y veo la foto de los de los temas políticos que están lo que está ocurriendo en Brasil o los temas políticos que están y sociales que están ocurriendo en Turquía lo que está ocurriendo en China lo que está ocurriendo en la Unión eh, bueno en Rusia eh, eh, en Europa del Este. Volteo a México y veo a, a, a Biden, Trudeau y López Obrador en una fotografía, todos sonrientes y felices. Eh, la verdad es que genera manda una señal bien importante. Y, y cuando ven y hablan de la demografía mexicana, que tiene en una, una población muy joven, eh, una mano de obra calificada y la cercanía a, a, a Estados Unidos, vamos, siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que... México es una, siempre una gran oportunidad, el tema es que se capitalicen esas oportunidades. No, eh, no sé qué, qué opinión tienes tú al respecto en comparación con otros mercados emergentes, con otros países en vez de desarrollo. Sí, mira, es muy interesante porque obviamente el día al día en México, pues todos los que vivimos aquí estamos muy conscientes de todo lo que está sucediendo, el costo de oportunidad de no tomar decisiones correctas en ciertas eh, políticas públicas, la amenaza real a la calidad de vida que representa el crimen organizado, la inseguridad, los riesgos en materia de, 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 de no avanzar eh, de lleno en, en el combate al cambio climático. Y a veces tendemos a ser muy pesimistas o, o yo creo que eso no es ne necesariamente tan negativo porque hay que siempre exigirle a... a a nuestros gobiernos que hagan más en cada uno de estos rubros. Pero cuando tú viajas en el extranjero, platicas, como tú mencionas, con inversionistas, en México ven una enorme oportunidad. Platicamos con empresas del sector energético que obviamente están preocupadas por la dirección en la que va la, la política energética de nuestro país. Pero platicaba yo con algunas empresas europeas cuyos directores, los country managers aquí en México, han estado en África, estuvieron en Nigeria muchos años, han estado en Ucrania, en, en Rusia, y lo que te dicen básicamente, mira, México tendrá problemas, tiene una falta de definición hacia dónde quiere ir, por ejemplo, con su política energética, pero están en una posición privilegiada, eh, tienen un acceso y e restricto que nadie más tiene, o muy pocos países, sino Canadá el otro, al mercado más atractivo del mundo. Tienen recursos naturales, han construido una plataforma de calidad mundial de producción en manufactura eh, eh, que, que no tiene comparación. Y en ese sentido a veces nos cuesta trabajo a nosotros de verdad eh, pensar en estas ventajas que tenemos y sobre todo cacarearlas o promoverlas a nivel internacional. Por eso yo creo que uno de los elementos clave que necesita nuestro país es regresar a una estructura institucional de promoción y atracción de las inversiones. Proméxico no era perfecto, obviamente necesitaba tener una serie de cambios, pero el simplemente tirarlo a la basura y no sustituirlo con instrumentos viables y apoyados en presupuesto, pues nos ha llevado a perder espacios importantes en esta, digamos, competencia global para atraer. A traer inversión, pero definitivamente hay oportunidades enormes, mucho trabajo por hacer y coincido contigo. Al final de cuentas México está bien posicionado, sobre todo un tema que no toqué y okay, que a lo mejor lo debería haber mencionado al mero principio. Estamos ante una situación geopolítica internacional diferente, muy particular, derivado de la pandemia, de la crisis que existe, derivado de la, de la, la guerra Rusia-Ucrania. Eh, de la guerra comercial entre eh, Estados Unidos y China, donde es una especie de nueva guerra fría, pero eh, en lugar de, de armamento y misiles, estamos viendo quién desarrolla una mejor capacidad tecnológica, quién va a controlar el 5G en el futuro. Y todo esto nos está llevando a un concepto que la US Mexico Foundation, no sé si ellos eh, eh, lo, lo inventaron, pero se escucha mucho ahora, que es no solo near shoring, sino allyshoring. Es decir, el concepto de que hoy en día, tus decisiones en términos de las relaciones que vas a tener con tus principales aliados tienen un fondo, por supuesto, económico, cómo fortalecer tu región, pero tienen una implicación geopolítica. No de construir fortalezas, repito, no es sustitución de importaciones y entonces vamos a, a generar un muro alrededor de América del Norte y no relacionarnos con el resto del mundo, sino al revés. Vamos a aprovechar nuestra fortaleza, vamos a aprovechar la confiabilidad que tenemos eh, los tres países para avanzar en los... Ámbitos de seguridad, migración, economía, combate al cambio climático, etcétera, de una manera conjunta. Y digo que estamos enfrentando una situación geopolítica diferente, porque yo creo que por primera vez, si no es que en la historia, por lo menos en todos los años, casi 30 años que llevo yo trabajando en temas internacionales, veo un verdadero impulso de Estados Unidos y de Canadá de ciber a Norteamérica como un bloque que debe estar unido. Antes se veía mucho eso en el discurso en el discurso de Bill Clinton y, y Canadá en los 90, en el discurso de, de George W. Bush, mismo que se interrumpió con el 11 de septiembre, y ahí sí regresamos, hubo un retroceso en términos de cuidado, lo principal es la seguridad física de nuestros ciudadanos, eh, estos esquemas de mayor integración y mayor libertad y movimiento entre, los países, entre nuestros países va para atrás. Pero ya, digamos, 21 años después, 22 años después de ese terrible suceso, lo que estamos viendo es una situación donde Estados Unidos y Canadá están dispuestos a entrarle en a un concepto de Norteamérica que en mi opinión no habíamos visto antes. Entonces, México debe ser proactivo y México debe aprovecharlo. Debemos tomar la palabra Estados Unidos y Canadá, subirnos a estos mecanismos que buscan una mayor integración económica en la región y sí, en ese sentido eh, México adquiere más valor ante Estados Unidos y Canadá como un socio confiable y es un hecho que los países hoy en día, ante este entorno global incierto, inflación que crece, guerras en Europa nuevamente, la posibilidad de una guerra entre China y Taiwán, cosas que hace 5 o 10 años no se nos hubieran ocurrido, pero que hoy en día están presentes, los países que logran aliarse con sus vecinos y, y, y transitar de una globalización en lo individual de los países hacia una regionalización, esos son los que van a lograr enfrentar con éxito estos retos internacionales. ¿Y qué crees? México, Canadá y Estados Unidos tienen la gran ventaja sobre otros países como Brasil, Argentina y otros más, que llevamos 25, más bien ya vamos para 28 años, de un esquema de libre comercio que año con año profundiza la integración de nuestras economías. Entonces estamos muy bien posicionados para aprovechar este nuevo entorno geopolítico y ahí sí México es el que más tiene que ganar, pero el que más le tiene que invertir en la relación, en la política exterior con Estados Unidos y Canadá para convencerlos que somos su socio más importante a nivel mundial y que no solo lo somos en materia económica, sino que a través de esta integración económica fortalecemos la seguridad energética, alimentaria y por supuesto física de nuestra región. Total, totalmente de acuerdo. Quiero aprovechar que subió y, y espero que nos acompañe por un ratillo eh, Brenda Estefan, quien es una, una internacionalista muy, 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 muy brillante. Eh, si quieres compartirnos algunas, eh, reflexiones sobre la integración de Norteamérica y la, y los resultados de la de la cumbre de los últimos días, Brenda. Sí, sociedad, gracias, pues un gusto escuchar a mi querido Ken. Eh, hablar de los temas que además él, nadie mejor que él en este país para hablarnos del tema de integración comercial en América del Norte hacer quizás un poco de énfasis aprovechando los últimos comentarios de que en la parte geopolítica en el contexto eh, actual a veces estamos eh, tan embebidos en las noticias nacionales que nos cuesta trabajo entender que estamos ante la mayor crisis geopolítica que haya vivido el mundo desde el fin de la guerra fría y esto, desde luego, pues genera retos, pero también oportunidades. Está claro que esta relocalización de empresas está en curso y yo coincido contigo, sociedad, en el hecho de que la fotografía en sí y el mensaje que se envía al mundo, dado el contexto geopolítico, es bueno. Es una América del Norte unida, una América del Norte que avanza hacia una profundización de la integración y que tiene una agenda. En un momento tan convulso como este, ¿no? Eh, en el tema que quizás me hubiera gustado a mí ver eh, más acuerdos, más detalles en el tema migratorio, siempre nos quedamos cortos. Eh, si vemos los números, por ejemplo, de eh, protección fronteriza de CBP en Estados Unidos, el año fiscal 2022 detuvieron a más de 2.300.000 individuos cruzando la frontera, es decir, un 37% más que el año fiscal anterior. Eh, estos números son récord y plantean un reto enorme, no solamente para Estados Unidos, en donde además el tema migratorio pues es eh, de enorme importancia, siempre, incluso a nivel electoral siempre está en las primeras tres prioridades del electorado estadounidense, sino también para México, porque nosotros nos hemos convertido no solamente en un país eh, de emigración, sino también de transmigración y de inmigración. ¿no? Estamos recibiendo una enorme cantidad de solicitudes también de asilo en México y este reto no puede ser abordado por un solo país, se requiere desde luego un enfoque conjunto. No hay una manera de solucionar el tema migratorio, lo que, lo que hay que hacer es gestionarlo de una mejor manera. Y en ese sentido creo que, eh, que los acuerdos se quedaron muy chiquitos para el tamaño eh, del reto que tenemos. Decir que vamos a recibir 30 mil migrantes más que vengan de Nicaragua, eh, Cuba, Venezuela y Haití en México, y 30 mil en Estados Unidos, pues bueno, el tema es cómo vamos a recibir esos 30 mil. Estamos viendo que en Ciudad Juárez los eh, centros de pues de de, pues para recibir a los migrantes están totalmente rebasados en sus capacidades y lo vemos también en, incluso en la ciudad de méxico si vamos en torno al instituto nacional de migración pues hay aglomeraciones de eh, grupos de migrantes que están viviendo en la calle literalmente eh, pues con todo el riesgo que esto implica eh, para, sus condición, para su condición para sus derechos humanos y también eh, de alguna manera se vuelven pues eh, presa fácil de grupos del crimen organizado. Entonces, eh, creo que en este tema hay mucho más trabajo que hacer conjunto. Eh, pongo un ejemplo, no hay números consolidados México-Estados Unidos en materia migratoria. Si nosotros vemos los números que tiene CBP los que tiene el Instituto Nacional de Migración, no, no casan, son números completamente diferentes. Eh, no hay un repositorio de información binacional confiable desde el Estado sobre el tema. Eh, no hay, por ejemplo, trabajo de inteligencia en campo. Ha cambiado mucho la naturaleza de los grupos que quieren migrar a Estados Unidos, estas caravanas migrantes que son un fenómeno relativamente reciente, pues muchas veces llegan hasta la frontera y pareciera que nadie sabía que venía. De repente eh, pues se informan las noticias que hay 200.000 personas abajo de un puente como si los gobiernos no supieran que ya va la caravana en curso y cómo está dándose, eh, y qué se está moviendo detrás de estos eh, grupos y estas caravanas eh, migratorias. Me parece entonces que ahí eh, hay un enorme área de oportunidad. Podríamos seguir con, con temas de qué se puede hacer, hay un tema también de no nada más recibir, sino integrar de la manera más eficiente a los migrantes, sobre todo que no solamente en Estados Unidos y en Canadá hay una evidente eh, carencia de mano de obra en algunos sectores es muy evidente el caso de las enfermeras, no, el caso de los conductores de autobús, eh, el tema de hospitalidad, restaurantes y hoteles, pero también en México en algunos sectores hay eh, falta de mano de obra y habría entonces que aprovechar mejor los flujos migratorios para cubrir pues esas vacantes y darles una opción eh, de trabajo a quienes están abandonando sus países de origen ante situaciones muchas veces eh, desesperadas. Y bueno, nada más decir, eh, agregar que el título 42, que finalmente, aunque la administración Biden hubiera, había dicho que quería eh, quitarlo, pues la Suprema Corte Estadounidense decidió que no fuera así en diciembre, y pues más de dos millones y medio de personas han sido eh, enviadas a nuestro país, deportadas a nuestro país por este mecanismo. Dos millones y medio de personas. De repente perdemos de vista eh, la proporción del fenómeno migratorio que estamos viviendo y yo creo que ahí hay todavía mucho trabajo eh, por hacer sociedad. Y con eso eh, me gustaría cerrar porque en el tema comercial, pues Ken ya lo abordó ampliamente. No, muchas gracias, de verdad. Ojalá que nos, nos puedas acompañar. Eh, antes de pasar eh, con, con las manitas de la gente que quiere dar comentarios eh, o preguntas, eh, Carlos, quien encabeza el esfuerzo de Sociedad Civil México para eh, el capítulo jóvenes, tiene su manita arriba. ¿Quieres hacer algún comentario, Carlos? Sí, Sociedad. Muchas gracias. Gracias, Ken. Gracias, Brenda. Qué bueno que te uniste porque siempre, siempre aprendemos mucho con con ustedes y, y, so, y sobre todo estos temas, este tema que está tan caliente ahorita de la visita de los tres Amigos que que deja mucho de qué hablar. Primero, bueno, yo quiero hablar de tres temas. Primero empezar, unos días antes de la, de la visita de Joe Biden, eh, pues detienen a Ovidio, ¿no? Y no es la primera vez que pasa, pero aquí la pregunta es, ¿es presión o negociación? Eh, es, es algo muy importante porque unos días antes se anuncia que no va a aterrizar en el AIFA y después de la detención de Ovidio, se aterriza en el AIFA, pero cuando regresa a Estados Unidos regresa desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Y lo primero que dice en la, en la mañanera no habló de nada de las tres horas que iba platicando con el presidente. Lo único que, que dijo fue que el, que el aeropuerto de la Ciudad de, de el AIFA era un gran aeropuerto y que se veía padrísimo de noche. ¿no? Lo segundo es el medio ambiente, que fue algo que el, preside el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá se enfocaron mucho a hablar de cómo sus países querían mantenerse sustentables. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué, ¿Qué pinta? Porque este gobierno no se basa y no está interesado en el medio ambiente. Está inter sus intereses son primero que el medio ambiente. Y por último, la oportunidad que tiene México al tener, al, en, en este momento China y Estados Unidos, pues se enfrentan un conflicto, yo diría, y, y bueno, la mano de obra es una oportunidad para México que, que debe aprovechar el presidente López Obrador porque aquí hace falta empleo y hace falta pues poner a, a nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos igual a trabajar acá y que no tengan la necesidad de irse y bueno pues esas esas tres esos tres comentarios quiero hacer y muchas gracias por estar aquí y gracias sociedad por la oportunidad no ustedes gracias eh, no sé si Kent quieres comentar o Brenda que son son tres temas diferentes Mira, yo creo que eh, Brent, yo le dejaría el espacio a Brenda para que comente el tema sobre Ovidio y el tema de cómo avanzar en estos temas de seguridad. Es una gran experta en el tema. Yo comentaría muy brevemente que definitivamente, eh, yo creo que en materia de medio ambiente y no lo tocamos mucho, sé, vi por aquí que estaba mi buen amigo Enrique Lendo, gran experto en el tema ambiental, a lo mejor sigue por aquí, nos puede dar algunas reflexiones al respecto. Eh, si tú ves lo que se dijo en, en la reunión, pues son los mensajes correctos. La, el, el tema donde yo veo un problema es que a veces no se refleja en la realidad de lo que estamos haciendo en México, ya sea a través de la política energética, a través de esta deforestación en, en en, en el sur, sureste de nuestro país con el tren Maya, etcétera, etcétera. Pero algunos de los acuerdos ahí, por ejemplo, en materia de medio ambiente, pues es reiterar básicamente lo que México se comprometió a hacer en la COP27, donde hablamos de una reducción de emisiones de hasta 35% para el 2030, esta idea de que para el 2030 el 50% del, de la flota vehicular en América del Norte sea de cero emisiones, es decir, meter el acelerador en serio para los vehículos eléctricos. También ahí se necesita muchísima inversión, infraestructura en México, nuevamente, y parezco discorrayado, una política energética hacia las renovables. Eh, y en particular en la cumbre de líderes se habló también de, de esquemas que me parecen interesantes sobre eh, plan de reducción de emisiones de metano en un 15%, un tema que yo habiendo estado en Zagarpa lo, lo, lo enfatizamos mucho en el G20 y a nivel de, 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 de digamos, de nuestros socios de América del Norte, eh, plan de acción en materia de seguridad alimentaria en el tema específico sobre merma de alimentos. Esto es un tema en, enorme. Eh, la gente por lo general no sabe que se desperdicia más de, del 50 a 60%, sobre todo en países en vías de desarrollo, de la producción agrícola, es decir, los alimentos que se echan a perder y que se tienen que tirar o destruir por carencias en la infraestructura, ya sea cadena de frío, canales de comunicación, simplemente carreteras que permitan llegar a los mercados este, para alimentar a la población. Eh, se, se habló de eso de, y me gustaría ver en qué deriva en acciones concretas al interior de América del Norte, porque ese es un tema que lo traíamos desde el 2010-2011 eh, con yo en Zagarpa. Este, programas interesantes eh, que se han hecho en otras regiones del mundo, eh, inclusive en China o en Brasil. Eh, programas para vehículos eléctricos, eh, para autobuses de pasajeros y un tema muy importante que yo creo que es parte de cuando hablamos del futuro. El futuro es la energía renovable. Este yo he hablado en otros foros sobre la importancia de los biocombustibles también, donde pues también es un tema un poco controvertido, pero yo le veo un enorme potencial que no se discutió en esta reunión como tal, pero el uso del etanol como oxigenante de la gasolina en lugar de usar, este, eh, digamos, combustibles fósiles. Eh, y, y un tema que, que es parte de este, digamos, futuro hacia las eh, energías nuevas o renovables, el desarrollo en México de un mercado regional de hidrógeno verde. Entonces, ahí, este, aquí en el despacho estamos trabajando en ideas en ese sentido y con diversos grupos y asociaciones. Y, y yo creo que también es positivo que se mencione en la cumbre, hay que ver nuevamente cómo se aterriza. Es decir, no nada más hacer enunciados. Buenas intenciones y que en un año tengamos la siguiente, la onceava cumbre de líderes de América del Norte y estemos hablando de lo mismo, sino que de verdad logremos aterrizarlo en políticas públicas. Y sí, como bien menciona Carlos, este, del dicho al hecho hay un gran trecho en México porque parecería que muchos de estos temas, pues la realidad no son prioridades del gobierno, este, son prioridades de la narrativa norteamericana o de la narrativa ante el Acuerdo de París. Pero. En ese sentido me gustaría escuchar la opinión de otros expertos aquí en el grupo. Y el tema de China-Estados Unidos yo creo que es fundamental. Eh, se, ha, se hablaba de aprovechar este conflicto para generar empleo en México y oportunidades. Eso definitivamente es algo, pues que ya lo hemos estado haciendo porque por algo nos consolidamos como el principal socio de Estados Unidos en materia comercial desde el año pasado. Este año estamos alternando mes con mes con Canadá. Y, este, y un tema muy importante relacionado con esto, cuando hablamos de empleo, eh, Brenda tocó el tema de movilidad laboral. Yo creo que ese es uno de los temas que se quedó en el tintero en la negociación del TEMEC, porque Estados Unidos no quería moverse. Eh, parecía demasiado una discusión de migración que cons consideraba a la administración Trump les iba a dificultar la aprobación del tratado en su Congreso, y, este, y hay que retomarlo, hay que retomarlo de entrada en los procesos de revisión eh, sexenal que se va a llevar a cabo al interior del TEMEC. Es decir, esta revisión integral del 2026 nos debe servir para poner aquellos temas que se quedaron en el tintero durante la negociación del TEMEC. Yo te diría desarrollo sustentable y un esfuerzo más fuerte en materia de combate al cambio climático este y el tema de movilidad laboral, entre varios otros, pero yo creo que esos son algunos de los asuntos fundamentales. Muchas gracias, Ken. Eh, Brenda. Pues mira, respecto al tema de Ovidio, yo creo que es muy evidente, los tiempos no son casualidad, se da justamente unos días antes de la llegada de Biden a México y después de aquella de aquel fallido intento de 2019 que pues todos vimos con estupor. Eh, claramente no ha cambiado mucho en el contexto nacional, de todas maneras fue una detención complicada y sangrienta, pero me parece que el gobierno de México quiso mostrar que había voluntad de, tra de avanzar en un tema que es central para la Casa Blanca. Eh, me llama la atención que temas como el del fentanilo, o el tema, por ejemplo, en su momento, de los niños migrantes centroamericanos, van creciendo, eh, empiezan a tomar importancia en la política estadounidense, en Washington, y como que en la relación bilateral, como que de repente no generan la atracción necesaria, hasta que la presión es tal en, en Washington que voltean a México y dicen, ahora sí hay que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, creo que muchas veces lo que sucede es que la presión viene desde otros espacios eh, en Washington, digamos, en el Congreso eh, o incluso desde el electorado estadounidense, y finalmente se voltea a México diciendo, necesitamos eh, una solución cuando muchas de estas cosas se pudieran haber avanzado eh, de manera importante si se viera con una óptica de prevención. ¿no? Eh, creo que finalmente es un acto que se hace, la detención de Ovidio, para, pues sí, para mostrarle a Estados Unidos que podemos hacer las cosas, que podemos avanzar en la materia, pero también para agradar un poco eh, al presidente Biden y empezar un poco con el pie derecho. En, en el tema de la democracia que hace rato se comentaba y lo decía Ken, pues está claro que de todos los temas de América Latina solamente hablaron del de Brasil, no se habló de la crisis de Perú, de, ni hablar de Venezuela, Cuba y Nicaragua, las tres dictaduras del continente, porque claramente la visión del líder mexicano es diferente de la del líder estadounidense y el líder canadiense en estos temas. Entonces, decidieron, eh, pues digamos, en un principio básico de negociación. Eh, pues hablar de aquello en lo que sí estaban de acuerdo, que era el caso brasileño, y dejar de lado lo demás, que son temas centrales también para la democracia en, en América Latina. Eh, respecto al aterrizaje en el AIFA, me parece. Eh, que, dada el momento, la importancia de la agenda, concentrarse en, en el famoso aterrizaje de la IFE era verdaderamente absurdo, ¿no? O sea, eso nos habla de, pues, de que no hay una visión estratégica, periférica de la relación y que muchas veces, eh, desgraciadamente, bueno, en México tenemos en la misma persona el rol de jefe de Estado y jefe de gobierno, cosa que en otros países no sucede, pero que muchas veces se politiza demasiado algo que debiera ser eh, pues una reunión eh, con una visión de estado de qué conviene, qué conviene a México y a los mexicanos y no a un proyecto político y sus eh, pues eh, proyectos particulares como en la IFA que pues a todas luces pues es eh, un proyecto fallido pero que se convirtió en una prioridad para el presidente que fuese Ahí donde aterrizaran eh, los mandatarios de Canadá y Estados Unidos, me parece un despropósito que ahí se centre la discusión y con eso eh, dejarían no, la participación sociedad. De acuerdo, en sociedad. totalmente de acuerdo. Creo que al final de cuentas eso al país no le genera mucho valor. Quizá la relación personal entre ellos, pero pero al país no sé. Eh, Salvador, cómo estás? Buenas noches. Qué gusto, de verdad, me da mucho gusto estar con ustedes, sociedad civil. Es un placer escuchar voces tan calificadas. Eh, estoy escuchando a Kenneth, estoy escuchando a Brenda, a ti, hermano querido, y a todos, Carlos. Bueno, es muy importante hacer algunas, algunas reflexiones en torno a este tema tan importante como lo es eh, la, la cumbre entre estas tres naciones. Recordemos que con Estados Unidos compartimos 3.185 kilómetros de frontera y es la economía más poderosa del mundo. En esta frontera conviven intensamente 10 estados fronterizos de ambas naciones. El comercio entre México y Estados Unidos y Canadá rebasa 120 mil millones de dólares mensuales y esta región... Genera más del 25% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Realmente estamos hablando de cifras extraordinarias que nos hacen pensar qué está sucediendo en el norte de América. No es una casualidad, es un problema de mayúsculo. No es que nosotros, los mexicanos o Estados Unidos o Canadá, seamos un problema. No, es una realidad. Estamos viviendo una situación muy comprometida con la humanidad. Estamos viviendo el 25% de la activación económica de la, de, del planeta. Estamos viviendo el 25% eh, de todos los problemas. En cuestiones de migración, en cuestiones de, de no sé, eh, eh, de hecho México no tiene muchos problemas con la cuestión de emisiones de, de los tóxicos que dañan a la atmósfera, pero sí Estados Unidos, eh, no conozco ciertamente las cifras de Canadá, eh, estamos eh, viviendo una realidad con una sociedad eh, eh, que en nuestro amado México está pues muy convulsionada. Estaba viendo hoy algunos datos de prensa, porque yo soy periodista, soy formado en la, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, dentro de, de, de la, la formación de periodismo y comunicación co colectiva, y siempre veo los reportes de la comunicación ya no reporteo, porque pues ya estoy haciendo otras cosas. Pero me da mucha tristeza que haya tanta violencia en México. Y en este momento me doy cuenta de que pues, es, en este conglomerado que estamos eh, con, eh, con, con, eh, confirmando, tres naciones, que es Estados Unidos, México, Canadá, hay un compromiso universal verdaderamente grande. Sí. Escuchaba a Kenneth hacer unas observaciones, unas eh, puntualizaciones verdaderamente... Importantes en los seis puntos estratégicos que conformó esta Junta eh, de las Tres Naciones, este, eh, este encuentro entre amigos que se dice como Roma, y la verdad me da mucha pena que parezca como un encuentro eh, de visitar a mi hermano el ranchero, porque la verdad eso da pena. Eh, le faltó cálculo, le faltó asimilación de lo que es un protocolo, le faltó mucho al señor presidente de México, pero bueno, no estoy para juzgar al presidente de México, no soy para, para juzgar a nadie, no soy juez, solamente soy un hombre participando en una oportunidad que es sociedad civil, que conmigo y con muchos más en nuestro México está luchando por un, una democracia. Eh, que realmente se logre que logremos hacer lo mejor para el 24, para el 23, porque ya lo tenemos encima en el Estado de México y en Coahuila. Eh, yo no quiero dejar de, a un lado el asunto de la política interna y, y este y además para el 24 para que nos quitemos ese yugo y esa bronca de encima. Y finalmente creo que es importante que hablemos de las exportaciones de México a los Estados Unidos. Se habla de 450 mil millones de dólares en el 22. En el 94 eran 50 mil millones de dólares. Las exportaciones a Canadá han crecido de 2 mil millones de dólares en 94 a 14 mil millones de dólares. Es un compromiso económico. Kenneth hace un momento hablaba del asunto de la tecnología y todos los compromisos. Eh, que hay con, con, este, con eh, las tecnologías ah. sanas Sa que Salvador, no contaminan de, 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 sí, déjame, sí, sí, se escucha, sí, sí, no hay problema. No, es que necesito, ahí tengo un montón de gente esperándome, no sé si quieras eh, concre ir concretando para, para pasar más micrófono, que hay mucha gente. Está... Sí, ya estoy cerrando, ya estoy cerrando. Sí. sí, entonces mira, aquí lo que yo veo es la oportunidad grande que tiene México de dar un ejemplo de disciplina amor al prójimo y un buen gobierno qué es lo que yo pido para mi amado méxico y para ustedes y para mí porque tenemos hijos tenemos amada gente y tenemos mucho mucho por hacer Totalmente. es lo que yo quisiera decirles ahora. no muchas gracias y en eso estamos en eso estamos de verdad muchas gracias por compartir eh, vamos con, con daniel también parte del equipo de jóvenes de sociedad civil eh, adelante daniel Muchas gracias, Sociedad. Carlos, qué bueno verte por acá, Pablo, la embajadora Brenda y Kenneth. Yo tengo para ti y bueno, también para Brenda, tres preguntas que me encantaría hacerles. Kenneth, pues tú, tú que colideraste la negociación del TEMEC, pues sabes más que nadie que hay cuatro prioridades desde su última actualización, que son la regla de origen, el medio ambiente, los derechos laborales y la solución de controversias. Mi pregunta es, ¿qué podemos esperar a corto plazo y hacia la renovación la llamada cláusula del amanecer en el 2026 segundo pues en México estamos creando un millón de empleos al año más o menos no y sabemos que el presidente López Obrador se accedió a recibir a 30 mil migrantes al mes de distintos países yo creo yo soy un joven que cree pues en buena medida en el tránsito libre de personas creo que es un derecho humano pero si hay una responsabilidad que estamos tomando como país al recibir a estos migrantes, son 360 mil personas con las que nos estamos comprometiendo. ¿Tenemos la capacidad para recibirlos de buena manera y crear sesenta mil trabajos al año para ellos? Y tercero y último, vemos precisamente que con estas prioridades en el Temec hay un aumento en el comercio y la integración económica regional, ¿no? En, la, en nuestras políticas económicas. Esto lleva a un aumento del tránsito de personas y eso tiende a llevar a políticas monetarias comunes e incluso divisas. ¿Cómo ves la integración regional de América del, del Norte a mediano o largo plazo? ¿Qué te gustaría ver? ¿Cuál sería tu sueño guajiro bueno? Y aparte, ¿qué mensaje te gustaría darles a los jóvenes que les interese el tema del comercio internacional? que les importa o están esperanzados por una mejor y mayor integración regional o que creen que unidos somos más fuertes como región. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Adelante. Eh... Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, Kenneth. Sí, una... eh, bueno, a lo mejor no sé si, si Brenda quiere comentar sobre el tema de, de los migrantes eh, y, y ya lo había un poco adelantado, cómo le vamos a hacer. Eh, en, en ese sentido, yo tomaría las otras preguntas. Eh, de entrada, el 2026 y los temas fundamentales que mencionabas, reglas de origen eh, ambiental, laboral y solución de controversias. Yo creo que en, en el TEMEC fue muy importante y fue parte... Eh, dos elementos fundamentales y complicados de la negociación fue justamente las reglas de origen en el sector automotriz y preservar eh, el mecanismo de solución de controversias que quería eliminar el presidente Trump. Yo creo que hoy, hoy en día, tras dos años y medio en vigor del tratado, estamos viendo las grandes eh, ventajas de tener en vigor un sistema de solución de controversias que funcione, inclusive, por supuesto, que funcione mejor que el, que el del Telecan, porque se mejoró la manera de seleccionar los panelistas, los tiempos, los procedimientos y ya estamos viendo pues temas que se están desahogando en sectores muy complejos eh, paneles solares eh, lácteos en el caso de méxico el, el caso automotriz que ya mencionamos este y, y entonces eso es algo muy positivo que debemos ver en 2026 cómo fortalecerlo siempre hay maneras de seguir fortaleciendo los mecanismos de solución de controversias que son de verdad un pilar de cualquier tratado de libre comercio. Entonces, esa debe ser una prioridad en la revisión del 2026. Reglas de origen, por la eh, dinámica de la negociación con la administración Trump, sabíamos que no iba a haber tratado, es decir, había la posibilidad de que, real de que Estados Unidos se saliera del Telecan si no llegábamos a algún acuerdo en el sector automotriz. Y a diferencia de la tendencia mundial y de otros tratados, inclusive tratados que negoció México con la Unión Europea o, o con eh, el acuerdo transpacífico, la tendencia a nivel mundial es era y sigue siendo flexibilizar las reglas de origen es decir aprovechar esta proveeduría mundial y el fenómeno de globalización para tener cada vez más proveeduría eficiente de diversas partes del mundo. Eh, en el temec en particular por esta dinámica de la administración Trump Fuimos en dirección opuesta, es decir, se hicieron más estrictas las reglas de origen, logramos un acuerdo balanceado que no causara desinversión en el sector, peleamos ahorita para que Estados Unidos no tratara de hacerlas aún más estrictas y se ganó el panel, pero yo sí creo seriamente que en el 2026, ya con otros gobiernos, otra administración... Esperemos este enfoque de, 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 de eh, digamos, hermandad o unión eh, norteamericana más profundo eh, que el que teníamos obviamente bajo la administración Trump, que se fortalezca en los próximos años, que el 2026 trabajemos en flexibilizar las reglas de origen. No solo en el sector automotriz, sino en muchos otros más, en materia textil, este, digamos, en materia de procesos de manufactura avanzada, etcétera. Y yo creo que siempre podemos seguir construyendo en materia ambiental y laboral. Lo que se hizo en TEMEC, que es incorporar lo que eran acuerdos paralelos a la parte central del tratado, es decir, capítulos independientes con dientes, porque están sujetos a solución de controversias, fue un gran avance. Eh, cuando había cuestionamientos en 2019 por parte de muchos, digamos, eh, miembros del Congreso de Estados Unidos, muchos de ellos que los conozco, demócratas, que se quejaban de los resultados del TEMEC. Yo simplemente les decía, ni en sus sueños guajiros más intensos se imaginaban que podríamos llegar a este tipo de disciplinas en un tratado de libre comercio. Este en realidad es el tratado con disciplinas laborales y ambientales más avanzados de cualquier tratado de libre comercio. Siempre se puede seguir construyendo. En el caso específico de la revisión del 2026, yo creo en materia ambiental, fortalecer los esfuerzos y actividades específicas, reglas específicas que... Eh, sigan los tres países sobre cómo combatir frontalmente eh, los efectos del cambio climático. Recordemos que Trump no quiso que se utilizara el término cambio climático en el TEMEC, fue una batalla que no se resolvió, ahora se está resolviendo a través de otros mecanismos de cooperación, tanto trilateral como en el Acuerdo de París y otros foros, pero hay que avanzar en el TEMEC en eso. Entonces yo creo que esos son algunos de los elementos para el 2026, ya mencionaba yo movilidad laboral como un elemento importante. Y cuando hablamos, eh, la pregunta de Daniel era mi propio sueño guajiro hacia dónde hay que llevar la, eh, la integración económica en América del Norte. Mucha gente a veces en conferencias o foros académicos me dice, oye, pues hay que crear una Unión Europea aquí, crear una Unión eh, Norteamericana. Yo digo, sí, el título me gusta, pero no se trata nada más de exportar, de hacer cut and paste de lo que hizo Europa y tratar de, de, este, de hacerlo funcionar o embonar en América del Norte. Los procesos de la creación del mercado común, la integración de la Unión Europea, obedece a una situación histórica muy particular saliendo de la Segunda Guerra Mundial la relación entre los diversos países el peso específico, tanto económico o político de sus participantes y ha sido una evolución constante sí hay lecciones importantes que aprender de lo que se ha hecho bien y también de lo que se ha hecho mal en la Unión Europea que nos sirve, nos informa en el proceso de crear una Unión Norteamericana que yo creo que a eso debemos ir pero no necesariamente es copiando los mismos modelos, por la diferencia en las estructuras económicas, por la diferencia en la sensibilidad de ciertos sectores, por ejemplo, en Estados Unidos se ha decidido, se tomó la decisión hace muchos años de eh, reducir los aranceles en el sector textil y básicamente eliminar la producción doméstica de, de textil vestido en Estados Unidos y aprovechar para el consumidor precios baratos de productos que vienen de Asia. En México seguimos teniendo un sector textil y vestido importante, entonces no podríamos tener necesariamente la misma política arancelaria en todos los sectores en los tres países de América del Norte con respecto a otras regiones del mundo. Por ejemplo, no necesariamente estamos en una situación donde podríamos en este momento tampoco estar hablando de una eh, moneda única en la región. Existen diversos factores que inciden en cómo se establece, sobre todo en un eh, régimen cambiario libre, que no está fijo, eh, el tratar de establecer una moneda única no es necesariamente donde debemos enfocar las baterías ahorita. Los esfuerzos de crear una Unión Norteamericana, yo creo que el siguiente paso en realidad es de verdad tener libre comercio en todos los sectores, pensar en ideas radicales, por ejemplo, eliminar este, las demandas por dumping y subsidios al interior de América del Norte. Empezar a borrar las fronteras económicas y que sea lo mismo producir en Vancouver o en Oklahoma o en Monterrey y que las reglas apliquen de la misma manera. Eso, por ejemplo, en, en remedios comerciales. Eh, estoy hablando de sueños guajiros. Eh. Si, si, si mañana publican que yo dije que eso es lo que, lo que debemos hacer el día de mañana, pues obviamente tendré que, <laughs> que, que explicar lo que quise decir, pero a lo que voy es que en materia, por ejemplo, de remedios comerciales, en materia de convergencia regulatoria, que sigamos trabajando para tener estándares o, no necesariamente idénticos, pero sí compatibles en materia eh, de, de procesos de evaluación de la conformidad, eh, asegurar que los procesos de cómo se establecen las normas sanitarias fitosanitarias y los reglamentos técnicos para el sector industrial sean compatibles en los tres países. Es decir, se me ocurre una serie de temas muy importantes en los que podemos seguir construyendo y que yo creo que el 2026 nos ofrece esta oportunidad en la revisión sexenal del tratado de dar un salto cualitativo en esa dirección. Yo diría que hacia allá debemos ir. Brenda, ¿quieres añadir algo o vamos con más eh, participaciones de la gente? Pues mira, muy brevemente en materia migratoria, eh, yo diría que hay eh, aún mucho trabajo que hacer. En la administración Trump se implementaron una serie de cambios a la política migratoria que fueron decisiones tomadas muy de manera unilateral o forzando a México bajo la amenaza de el incremento de aranceles, etcétera, y se echaron a andar eh, cosas como los famosos protocolos de protección eh, migratoria que están mal llamados porque es, no es otra cosa que el quédate en México y que ha tenido un efecto nefasto en México porque siendo realistas no tenemos la capacidad institucional para limitar pues eh, a los grupos de traficantes de personas hay una falta de recursos crónica en instituciones dedicadas al tema como el Instituto Nacional de Migración y más aún de la Comar. Eh, y tampoco tenemos eh, protocolos bien establecidos de cómo integrar a los migrantes en nuestro país. Entonces, estamos eh, ante un reto enorme en el cual no las capacidades institucionales del Estado mexicano no están acorde al reto. Entonces, claro que me gustaría, pues, mayores eh, recursos, pero mayores, sobre todo, capacidades institucionales del INAMI, de la COMAR. Eh, pensar que, no, no sé si algunos de ustedes estén familiarizados con el tema del metering, pero ese es eh, desde 2018 los agentes de CBP, de, digamos, de protección de aduanas y migración. Eh, se empezaron a poner en los puentes fronterizos de las ciudades colindantes con México y a decir: Bueno, pues hagan una fila y va a ser una fila. Y entonces hizo un sistema de listas que funcionan diferentes, de manera diferente en cada ciudad. Entonces hay algunas ciudades en las que la maneja eh, el Grupo Beta, por ejemplo, en Tijuana y en Mexicali, en Nogales y en Ciudad Juárez las manejan ONGs. En Nuevo Laredo la maneja el Inami, pero estas famosas listas se han vuelto también un sistema de corrupción, porque la gente paga porque la suban en la lista, ¿no? es una lista de nombres para que los atiendan a cuentagotas en la frontera. Y pues eh, lo que hemos visto es que esto también se presta a corrupción, se presta a un manejo irregular y al fortalecimiento, como suele ser, del tráfico de inmigrantes. Entonces. Está claro que las políticas unilaterales y las políticas eh, de, por ejemplo, pensar que la Guardia Nacional sea una buena manera de largo tiempo para detener la migración es por decirlo menos absurdo, ¿no? Tiene enormes riesgos porque es una organización de inspiración militar que no garantiza que su personal tenga las herramientas que se requieren pues, para manejar eh, personas vulnerables, grupos de migrantes, etcétera, no Entonces, eh, digamos, en una carta a Santa Claus, eh, pues que hubiera un enfoque integral, regional, holístico, que se eh, extinguieran estas políticas a modo que se dan a, en cada punto de entrada eh, y que hubiera realmente una corresponsabilidad en donde se incorporaran a organismos internacionales y ONGs, eh, digamos, terceros interesados en este proceso para identificar también pues cuál es la mejor manera de gestionar estos flujos desde los países de origen hasta los países de destino y con eso eh, cerrar mi participación gracias social. Brenda muy eh, no, interesantísimo todos estos temas podríamos estar horas Mauricio cómo estás buenas noches no hay alguien adelante bueno eres eso... la la de los que están con manita levantada eres el que el que se guía. No sé si Verónica quiera ah, hablar dale, porque dale. No, no tiene su manita arriba. No, no, tranquilo, Adelante. yo entro para en lo que se pone de acuerdo. Dale, hoy. dale. Gracias, buenas noches a todos. Es bien rápido, nada más es que como mencionó Kenneth lo de la energía, era nada más para dejarles saber, como digo, ojalá se van expertos, ¿verdad? <laughs> Entonces me di por aludido. El, el hidrógeno verde ese, eh, se produce en lo que se llama el curtailment de la energía verde. Cuando tú tienes una estrategia de energía verde renovable, cuando hay excedentes de energía renovable es que puedes producir hidrógeno verde. El proceso de electrólisis es muy caro, eh, es muy eh, 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 demandante en energía y por eso lo haces en los excesos. Es cuando es costo efectivo producir el, energía verde, eh, el, el hidrógeno verde cercano al agua. El propósito de, del hidrógeno verde es, por supuesto, eh, sustituir eh, las importaciones de gas eh, hasta un 30% en las nuevas turbinas de ciclo combinado. Y luego entonces también utilizaron como, como, como precursor en lo, en lo que son las celdas de energía. Entonces, eh, por, por ahí era nada más mi, mi participación con Kenneth. Luego entonces, acuérdense también que mencionaron lo del, en el fact sheet, que es bien importante, mencionaron lo de las cadenas de producción de semiconductores. Esto es de la mina al fab. Y México tiene la, la capacidad de hacer ese proyecto eh, muy semejante al de China, porque tenemos eh, tierras raras en el... Su sur, sur, suroeste, eh, Grupo México ya estaba, tenía un proyecto hace unos años que se detuvo precisamente con esta administración y, y sería algo que valdría la pena explorar: es de, de la mina hacia la fabricación del, de los eh, microprocesadores. Y finalmente, es eh, aprovechando que está Brenda aquí, que yo la admiro mucho, eh, lo que hace falta en México, creo yo, además de que los economistas y los políticos lideren este proceso de integración, eh, es una combinación entre lo que era Robert Pastor y lo que era Alexander Yakovlev. Ja Alexander Yakovlev es el eh, ideólogo de lo que fue la Perestroika. Creo que se necesitan intelectuales, eh, historiadores, sociólogos, que, que, que escriban el proceso de integración desde una di perspectiva distinta a la de los economistas y los políticos. Eh, nuestros países son lo suficientemente distintos. Como para tener la necesidad de que gente que realmente entiende cómo se debe dar un proceso de integración eh, lo lleve a cabo. Y obviamente, algo que es de, eh, de celebrar es este proyecto de movilidad de los estudiantes, que también está en el Fact Sheet, eh, porque esa es la forma de hacerlo correctamente: es eh, invertir en nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes que no tienen los. Eh, los prejuicios que tenemos nosotros, eh, pero de todas maneras tenemos que corregir algunos puntos históricos en esta relación que, que, que es muy difícil eh, para un futuro, para, para un futuro de convivencia en, de, de, de lo que suena difícil de decir, ¿verdad? De, de fronteras abiertas. Eh, pero bueno, es, es, creo que hace falta eso, Brenda, un, alguien que, que, lo, que lo aproxime de una forma un poquito más completa, más allá de los beneficios económicos. Gracias, buenas noches. Gracias. No sé si Kenneth o, o Brenda quieren hacer algún comentario o pregunta. No, a mí me pareció muy interesante lo que mencionó Mauricio en términos tanto de, para la producción de hidrógeno verde y el reto que esto representa, y también estos proyectos de, de la mina hasta la fábrica y, la, y el potencial que puede tener México en desarrollar esas capacidades. Ahí es donde la política pública tiene que ir de la mano con los aspectos eh, técnicos y tecnológicos, porque cuando se emite una ley donde se dice que no se van a dar concesiones mineras para la explotación de litio y se habla de nacionalizar... Cuando en realidad para llevar a cabo estos uh, procesos se requieren miles de millones de inversión, de investigación, de capital humano y, y, y financiero, este, pues yo creo que estamos empezando mal ese proceso, ¿no? Entonces eso es algo que también tenemos que analizar a nivel doméstico. Totalmente. Y, y yo sé que sigue Verónica Aydelo, pero me permití invitar a Arturo eh, Zabal, quien es uno seguramente. Yo no sé Arturo, seguramente estuviste en alguna de las reuniones eh, que hubo en los últimos días con la visita de, 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 del poder de los canadienses y de los norteamericanos. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto verte por acá. Gabriel, muchas gracias a ti, a Sociedad Civil. Eh, Kenneth, qué gusto saludarte. Y bueno, a todos los auditores, señoras y señores, buenas tardes. Eh, me estuve, no pude estar físicamente, pero bueno, estuve cerca y muy enterado previamente y durante el desarrollo de las conversaciones. Yo, si me permiten, eh, yo a lo que me dedico es a, a inversión, a invertir en empresas, eh, con el afán de hacerlas crecer. Y por lo tanto, pues trataré de ser muy pragmático, ¿no? Este, con varios puntos. El primero, eh, y para hablar de semánticas similares, pues tengo la edad suficiente para hacer equiparable el nearshoring a la maquila. La diferencia, pues es meramente la palabra, y que la maquila tenía un régimen eh, fiscal de importación y exportación especial. Pero finalmente esto no es nuevo. Como bien decía Kenneth, pues finalmente hace pues, tres décadas, veintitantos años, eh, tenemos un, un mercado regional enorme, enorme. Eh, no quiero hablar de los números, no me considero internacionalista, pero indudablemente México sería otro de no eh, contar con primero nafta y ahora el TEMEC. Punto uno. Punto dos. Y esto lo he dicho en muchos foros y quiero reiterarlo, ¿no? El dinero no tiene banderas. Y cuando existe una oportunidad de inversión, pues la oportunidad de inversión se va donde mejor son las condiciones. Y las condiciones abarcan no solamente los costos, sino también el marco regulatorio y las, la, la proveeduría de ciertos eh, eh, ingredientes, ciertos elementos. Y esos elementos que suenan evidentes eh, para algunos, pues no lo son para otros. ¿no? Uno de ellos, número uno, pues es la energía. Este es el siglo de la energía, indudablemente, la energía eléctrica, independientemente de la forma en la que se genere. Eh, el segundo punto es la proveeduría de eh, otros instrumentos tan sencillos como mano de obra calificada que existe, no hay duda. Eh, la tercera, una tontería también, el agua. Eh, pero cuarto, para hablar muy claramente, eh, lo que se necesita más es una consistencia, una, um, yo le llamé, no volatilidad regulatoria. Eh, ¿Por qué? Porque de nuevo el dinero va a donde más eh, sólidas le parecen las condiciones de inversión y de retorno. Eh, para todos creo que es evidente que los elementos de rehusarse a abrir eh, los campos de energía más bien haberlos cerrado eh, pues competen más que nada a una intención de control de la misma suerte que hace unos meses pues escuchamos eh, actividad muy 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 profusa sobre el tema de el control del agua eh, y de esa manera pues son instrumentos que para mí son meramente afanes de control de centralización de la economía eh, con un modelo socioeconómico que bueno yo difiero de él pero que finalmente pues ha sido muy clara la actitud. Eh, lo que vimos en estos días fue pues como por ahí leí pues muchas fotos muy agradables, algunas menos agradables, eh, pero al final del día una intención de no pasa nada. Y creo que los elefantes en el cuarto eh, the elephant in the room, como dicen los americanos, eh, como fue el tema de seguridad, el tema de Ovidio, el tema de energía renovable, el tema de no respetar ciertos capítulos del Temec, y por contraparte haberle dado una enorme difusión a que se ganaron ciertos temas en un panel de industria automotriz. Pues esto es tapar el sol con un dedo. ¿no? Eh, para mí lo más importante, y no quiero de nuevo ni considerarme de ninguna suerte eh, del nivel de Brenda o de Kenneth, a quien tuve el gusto de escuchar durante muchos años y de ver su actividad en tratados internacionales, pero siendo muy pragmático, lo que necesitamos es, primera, una estabilidad regulatoria. No se vale cambiar de la noche a la mañana las reglas del partido o el tamaño de la cancha, ¿no? punto uno, punto dos. Eh, necesitamos ser competitivos a nivel internacional. Eh, Gabriel, contigo en el pasado he comentado el tema de que uno de los factores más, más, más pesados para el empresario mexicano, sea de tamaño chico o mediano, las grandes de alguna suerte le dan un poco la vuelta, es el costo del capital. Y recordemos que, pues antes de la carreta hay que poner los caballos, ¿no? Y está muy bien hablar de mi pymes y de nearshoring y de toda la derrama que esa, eh, esa actividad finalmente exportadora genera. Pero para ello necesitas capital. Y el capital, si no tiene un costo competitivo, indudablemente es uno de los elementos que frena al inversionista. Por comparación, y lo sabemos todos, hoy tomar un crédito en este país nos cuesta 15 o más por ciento anual. Y en los Estados Unidos ya con tasas subidas, etc., costará 5 o 6. Y en Europa cuesta el 2 o 3 por ciento. Entonces, ese tipo de factores de competitividad internacional que hagan atractiva la inversión en este país para integrar más aún el near shoring o la integración regional son fundamentales. Entonces, estabilidad regulatoria, costo de capital, eh, mano de obra calificada, por supuesto, y acceso a fuentes de energía y de recursos naturales estables y seguros. Eh, tengo como, como fondo de capital privado, tenemos operaciones en los Estados Unidos y en Europa, las comparativas son tristemente muy malas para nuestro país, pero todo empieza por esa estabilidad regulatoria. Dicho de otra manera, pues en respetar la ley, este, la ley sí es la ley. No, no estoy parafraseando a nadie, pero sí lo hago, eh, porque finalmente, pues ese es el marco de actividad en el que nos tenemos que mover todos. Eh, no me quiero sobre y de verdad es un placer escucharles, escuchar, eh, pues la enorme experiencia de los ponentes eh, que son, insisto, mucho más calificados que yo para opinar de estos tipo de temas, pero finalmente, pues tenemos que empezar por el principio y el principio es reglas del juego claras. Con eso nos sentamos a la mesa y toda vez que tengamos esas reglas claras, entonces sí, vamos a darle mucho más que platicar de estos temas, pero yo ahí con eso me paraba. Ya. No, muchas gracias. Por no, muchas gracias, de verdad, qué lujo tenerte por acá, tú sabes que te admiro y te quiero mucho, Arturo, eh, y que, y es para quienes no conozcan la actividad de Arturo, él es uno de los inversionistas que ha promovido eh, eh, más la, eh, la inversión para, para empresas pequeñas y medianas y que ha ayudado a muchas a crecer y que hoy cotizan en, en la bolsa de valores y que han tenido expansiones regionales eh, en, en, en México, Europa, Estados Unidos y uno de los primeros inversionistas que apostó en NAFTA, lo recuerdo muy bien todavía eh, efectivamente cuando lanzamos nuestro primer fondo en 1988, se podrán reír pero el tagline la línea de apoyo a nuestra actividad en el fondo era NAFTA a descuento es... y perdón hoy sigue exactamente lo mismo, nada más que le cambiamos NAFTA a siglo XXI, Millennial TEMEC muy Bien. Eh, quiero... Pero es lo mismo, no ha cambiado mucho. Cambia los nombres, cambia la semántica. La edad promedio del país ha crecido y el otro lo vi en estos veintitantos años ha crecido tres años. La edad promedio es 29 antes eran veintiséis. Pero básicamente somos el mismo el mismo grupo, el mismo conglomerado y sobre todo con la misma actitud a trabajar. Quiero aprovechar también para saludar a Ana Lu Medina, que sé que por ahí está escuchando y bueno pues de nuevo muchas gracias por la invitación. A platicar no a gracias. Kenneth Brenda mis mayores respetos. Gracias Arturo. De... Muchas gracias, Arturo. Eh, no sé, ¿algún comentario o vamos con más participaciones? Eh, Brenda, Kenneth. Si no, vamos con eh, Verónica, que está aquí eh, y ha estado bien paciente esperando. Adelante. Gracias, sociedad. Muy buenas tardes. Gracias, Kenneth, por, por todo lo que nos compartes. Buenas tardes a todos. Eh, pues yo quiero enfocarme en en el área de salud no que pues de alguna manera es de lo que que es mi área y este trataré de ser muy concisa en esto porque la verdad es que cada uno de los temas que voy a mencionar pues son temas muy muy eh, muy amplios en los que nos podríamos extender muchísimo eh, pero a mí lo que me preocupa es justo lo que mencionaba no sobre eh, me da muchísimo gusto obviamente que que se haya tratado este tema que sea parte de esta intención de tener eh, pues una, una liga, ¿no? Un, 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 un tratar en conjunto desde Estados Unidos, Canadá y México estos temas, pero me preocupa esa falta de, sobre todo de parte de nuestro gobierno, de esa parte de congruencia, de convicción sobre el tema y sobre todo, pues más que nada de comprensión del tema, ¿no? Porque sabemos que, eh, pues ahorita tenemos una enorme crisis en nuestro sistema de salud, está totalmente desmantelado. También se ha estado atacando muchísimo a la ciencia. De hecho, no sé si vieron por ahí que hay ya este, una carta ¿no? en contra de esta nueva ley que está afectando tanto al CONACyT como a la ciencia en general y a los científicos tanto a los públicos como a los científicos independientes. Y entonces, cómo vamos realmente con este sistema desmantelado a enfrentar, poder estar en, en coalición con Estados Unidos y con Canadá donde además desafortunadamente la realidad es que la pandemia también reveló que ellos ya tienen una crisis en sus sistemas de salud entonces obviamente no es al nivel de lo que tenemos nosotros pero sí es preocupante y hay principalmente dos temas que me gustaría preguntarle a, a kenneth si se habló de esto porque eh, pues desafortunadamente seguimos hablando eh, de la pandemia como algo pasado y esto es porque, pues, el, el mensaje oficial ha sido este, ¿no? La pandemia, de hecho, se declaró terminada desde abril pasado y sabemos que esa no es una realidad. Pero eh, el mayor problema de esto es que ni siquiera en Estados Unidos y en Canadá, y por supuesto, mucho menos en México, se ha hablado de la importancia de este equipo de protección personal, porque ni siquiera a los propios médicos en ninguno de los tres sistemas. Y aunque nosotros creeríamos que en Estados Unidos y en Canadá se fue mejor, la verdad es que hablando con científicos y con médicos de cada uno de esos países, sabemos que no se protegió suficiente ni siquiera al personal médico. Entonces, no se tiene esa conciencia. Eh, en México ya nos damos cuenta que todo el mundo cree que la pandemia ya se terminó. Y el verdadero problema es que esta, eh, esta problemática, sobre todo si estamos pensando en cómo evitar pandemias a futuro. Pues la realidad es que no hemos comprendido la calidad del aire que respiramos y que es muy importante que se establezcan políticas. En Estados Unidos y en Canadá ya hay algunos sectores que han aceptado, pero no de manera general en el país, ¿no? Gracias a, pues, a algunos, sobre todo ingenieros ambientalistas, que han estado insistiendo afortunadamente en el tema, pero la realidad es que no se le ha dado el peso y en México, pues, es una ignorancia total al respecto, ¿no? Y mientras no reconozcamos que hay que tener regulación en la calidad del aire que respiramos, pues va a estar muy difícil tanto que se llegue a controlar esta pandemia que estamos ignorando, pero que sigue ahí. Pero sobre todo su consecuencia, que en México no se menciona siquiera, que es este COVID persistente, y no solo por la parte humana y de salud, que para mí es la más importante, sino por el hecho de que esto tiene un impacto económico que no ha sido reconocido y nada más para que se den una idea del impacto económico un, un dato de hecho este actualizado al día de hoy eh, solamente en Estados Unidos se tiene eh, récord esto es por la CDC de Estados Unidos que entre 36 y 38 millones de estadounidenses han reportado haber sufrido en algún momento eh, algunos síntomas de covid persistente o covid persistente durante algún tiempo pero al día de hoy hay por lo menos 18 millones de pacientes activos con esta enfermedad. Entonces, es muy preocupante que pues, necesitamos, ¿no? y creo que este es uno de los principales intereses y de los principales objetivos de sociedad civil, y por esto lo menciono en este foro, que necesitamos una ciudadanía informada que realmente exija que nuestro gobierno pues, se apegue a las normas que necesitamos de desarrollar. Que realmente se desarrollen estas normas sanitarias porque pues si ustedes imaginan o sea de estos 18 millones de personas en Estados Unidos hay una gran este, proporción de ellos que tienen un avance tal de la enfermedad que ni siquiera pueden asistir al trabajo están de baja laboral el problema en México es no tenemos estadísticas de cuántas personas este, realmente han desarrollado esta enfermedad eh, de primera mano, nosotros este, con grupos que estamos trabajando tenemos conciencia de por lo menos 7.000 pacientes, pero por supuesto estos deben ser mucho más. Y como no se habla del tema, hay muchísimas personas que están sufriendo estas consecuencias, pero ni siquiera saben qué es lo que tienen, no se reconoce esta enfermedad. Entonces, realmente la pregunta puntual hacia Kenneth es si hubo alguna mención tanto de COVID persistente eh, llamado en inglés el long COVID hoy y de este pues propuestas y regulaciones sobre calidad del aire gracias muchísimas gracias Verónica si me permites eh, sociedad Gabriel eh, contestar. adelante Mira, no tenemos detalles tan específicos sobre cómo se desglosó la conversación en materia eh, de los temas de combate a las pandemias. Sí sabemos que el énfasis que han, eh, se han planteado, eh, por lo menos en las discusiones que ha habido al interior del Temec y por qué menciono el Temec, digamos, además de los mecanismos entre las secretarías de salud, porque en el, eh, en el contexto del capítulo de competitividad, el capítulo 26 del tratado, eh, se acordó en una de las reuniones de la Comisión de Libre Comercio que eh, un tema importante en materia de competitividad era asegurar que, que hubiera coordinación en las pandemias para evitar estas disrupciones que yo mencioné hace un rato en, eh, cuando hay una pandemia y hay una descoordinación en las políticas públicas y que afecten a todo el aparato productivo, al empleo, etcétera. Entonces, eh, eso ya se venía tratando, digamos, en contexto trilateral por la parte de, de impactos económicos, pero sabemos que sí hay una conciencia, por lo menos en las declaraciones de los líderes, de la importancia de avanzar en una coordinación eh, para enfrentar este repunte de COVID y las nuevas variantes que se están dando a nivel mundial y esta explosión de, 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 de infecciones que se está dando en China, este, pero también eh, tratar de prepararse para las siguientes pandemias, pensando tomando esto del punto de vista de que va a haber eh, nuevas pandemias en el futuro y hay que empezar a prepararse desde ahora. Eh, yo coincido contigo. Eh, nuevamente es un caso como lo que mencionaba yo en términos de cambio climático, de energía, que el discurso del gobierno de México es positivo en estos temas uh, en, en el ámbito trilateral, pero a nivel cancha aquí en México, pues vemos un verdadero desaguisado en nuestro sistema de salud, la carencia de eh, no solo de medicinas. Se ha hablado mucho de las medicinas para niños con cáncer, pero también vacunas que, que, que ya no se están a, a, eh, aplicando, este, un repunte en las infecciones de sarampión, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante, se tiene que atender a nivel, eh, a nivel doméstico, obviamente este, eso debería ser una prioridad del gobierno y meterle presupuesto, etcétera. En la parte internacional hay un problema que se está gestando desde ya este, un par de años que es, la, la falta de respuesta de la COFEPRIS a las solicitudes de, de liberación de, de productos que están aprobados por la, por la FDA este, y, y, y las autoridades sanitarias en Canadá y de salud y que aquí simplemente eh, les bajaron la cortina. Si se trata de productos de la biotecnología agrícola, no los están aprobando. Nos estamos saltando muchos de los pasos de nuestra propia ley de salud y, y, y de nuestra propia ley en materia eh, sanitaria y fitosanitaria. Entonces, esto ya es un tema que está en el centro de la discusión trilateral en términos de si México está cumpliendo con sus compromisos de transparencia en la manera en que se hacen los análisis de riesgo, este, las evaluaciones de, de, de productos que, que pudieran tener un impacto en la salud o en la sanidad de inocuidad alimentaria, y, y esto va a seguir porque no vemos que se le esté dando este, el suficiente presupuesto, recursos humanos y capacidad técnica, por ejemplo, a la COFEPRIS para enfrentar este tipo de solicitudes que... Que pues es un compromiso que tienes en el tratado, además de lo que tú ya eh, mencionaste muy claramente, Verónica, que es el problema del sistema sal de salud a, a nivel doméstico. Sí se habló de fortalecer la, la cooperación en materia de, de las pandemias, pero nuevamente tendremos que ver si derivado de esta instrucción, por así llamarle, de los líderes, se traduce en que los grupos de trabajo de salud a nivel trilateral de verdad hagan las cosas diferentes o si, como dicen en Estados Unidos, va a ser business as usual. Buenísimo. Kenneth, estamos, eh, no sé cómo andes de tiempo. Hay mucha gente que quiere hablar contigo. Eh, así que tú dime. Eh, estoy bien por ahora. Si, si podemos este, acabar a lo mejor unos 15 minutos, me quedaría bien. Ok, vamos a hacer, vamos a proponernos eso: eh, hacer 15 minutos. Tenemos eh, dos, cuatro, cinco personas que quieren hablar. Eh, así que vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Pablo, adelante. Muchas gracias sociedad Carlos buenas tardes a, a todo el foro Kenneth eh, eh, Brenda qué gusto el poder el poder eh, hacerles unas, unas, unas observaciones fíjense que, que todo el mundo bueno mucha mucha gente está diciendo que justamente deberíamos de convertirnos en el China de América pero a mí me llama la atención porque obviamente no podemos negar el crecimiento de China de la India pero o, obviamente pues somos un atractivo para nuestros vecinos del norte por la mano de obra. Pero um, a mí lo que me preocupa es en dado caso poder llegar a eso de que se ven estos países, que es el slavery, la esclavitud moderna, eh, y las condiciones y desigualdades que en algún momento se puede tener con gobiernos autoritarios. Entonces yo les quería preguntar si hay alguna forma de justamente manejar, aprovechar esta mano de obra, pero poder tener buenas condiciones, yo creo darle giro, porque pues al final el mundo alimentó a estas naciones por justamente su mano de obra barata y, y, y se dieron sus eh, enormes... Crecimientos económicos, pero hay, hay la manera de que, de que lo podamos ajustar, porque si no, vamos a alimentar, o sea, vamos a crear fuentes de empleos. Pero las brechas, nos han demostrado estos países que las brechas sociales se aumentan y en algún momento pueden, pueden causar alguna situación en estas naciones. Eh, ustedes, con su experiencia, hay alguna forma de, de poderlo mediar y ir de la mano justamente contra, con nuestros vecinos del norte. Entonces, esa es mi duda y se los agradezco muchísimo. Mira, a reserva de lo que opine Brenda en estos temas que en materia laboral y demás que son muy importantes, a mí no me gusta mucho esa comparación de, es, de si, ver ve, si México se va a convertir en la China uh, de América, porque es un poco como lo que platicamos hace unos minutos, en este, Norteamérica se va a convertir en la nueva Unión Europea, pues se va a convertir en algo si hacemos las cosas bien en, en América del Norte, pero no va a ser el mismo modelo, o sea, no podemos este, simplemente trasladar lo que fue todo el desarrollo histórico de la manufactura, por ejemplo, en China, y, y tienes toda la razón, muchos de los problemas que se han evidenciado en términos de, de, de los procesos internos en China, tanto en términos de, de, de libertad para los trabajadores, democracia, condiciones laborales, etcétera. Eh, yo creo que a lo largo del tiempo muchas de las empresas que se fueron a China en los 90s y los 2000s, en ese momento el objetivo principal era puedo reducir eh, mis costos laborales, me conviene entrar a China, me están dando unas facilidades enormes. Con el paso del tiempo y sobre todo la, la, la crisis del Covid que paralizó este, por mucho tiempo los procesos productivos en China, eh, los costos enormes por la disrupción que hubo con la pandemia eh, de, de, de enviar cargamentos este, y barcos de, de Asia a Norteamérica. Todo eso ha cambiado, digamos, la fórmula, el, el cálculo de la ecuación eh, costo-beneficio ha cambiado y eso nos puede beneficiar para atraer inversión. Pero lo que sí tenemos que cuidar, por supuesto, son las condiciones laborales, como las señalas, eh, y todo eso se puede hacer en dos ámbitos. Eh, en el ámbito de la legislación nacional, por ejemplo, implementar correctamente la reforma laboral que se llevó a cabo este, en, en el dos mil diecinueve y ligar eso con los compromisos internacionales que se tienen por ejemplo, en el TEMEC, que ya mencionaba yo antes, que es el, el Tratado de Libre Comercio con las disposiciones de protección de los derechos laborales más avanzadas en cualquier TLC y que añade, además de los principios básicos de protección de los derechos, eh, la eh, posibilidad y el compromiso de fortalecer la democracia sindical. Y esto tiene un impacto directo, no es que estés tú legislando en materia laboral a través del tratado, sino que reflejas lo que está plasmado en tu ley y si sí, generas condiciones que busquen garantizar el derecho a, a la negociación colectiva y por lo tanto aumentas la posibilidad de que los trabajadores en México sobre todo ahora si vamos a traer esta inversión en sectores del futuro etcétera que puedan tener una capacidad de negociar de verdad eh, con sus empleadores y conseguir mejores condiciones laborales no solo salariales sino de seguridad laboral no discriminación eh, hostigamiento etcétera entonces eso es lo que hace diferente a cualquier modelo que vayamos a implementar en México para atraer inversión comparado con el ejemplo de cómo se desarrolló en la atracción de la manufactura en China en los últimos 30 o 40 años. Pero yo sí creo que México debe apostarle a esta cooperación con sus socios de América del Norte, pero sobre todo hacer la tarea bien a nivel doméstico en la parte laboral que mencionábamos, en la parte de capacitación, no nada más derechos laborales, sino capacitación constante de la fuerza laboral, educación. Eh, básica y superior, y todos los demás elementos que hablábamos de desarrollo de proveeduría, eh, eh, a, digamos, acceso al capital de las pymes, como mencionaba, para las pymes, como mencionaba Arturo, encadenamiento de estas pymes, etcétera. Tiene que ser un entorno de negocios que sea propicio a que México se vuelva aún más atractivo. Si alguno de esos elementos eh, no funciona o retrocedemos, como es el caso en materia energética, va a ser muy difícil que alcancemos nuestro potencial en materia de atracción de inversión y de mejoramiento, por supuesto, como bien señalas, de las condiciones laborales y, y la, el, la calidad de vida de los trabajadores. Muy bien. Bueno, eh, vamos y nuevamente les recordamos, tenemos ya poco tiempo, así que vamos de Delo y después Diana. Sí, gracias, sociedad civil. Un saludo a todos. Eh, mi duda es eh, enfocada a Kenneth. En estas negociaciones, bueno, a ver, en cualquier trato, arreglo, negociaciones, la mejor manera de cerrarlos, pues es un ganar, ganar. ¿Por qué en México nunca eh, piden un beneficio que vaya más allá de la inversión o de los empleos? O sea, como que siento que esa es nuestra limosna y ahí nos quedamos. ¿Y por qué no pedir, por ejemplo, que de estas fábricas de autos el 10% se lo queda a México? Y ese 10%, bueno, ya México se lo da a personas vulnerables, yo qué sé, porque el punto es que en la sociedad siempre va a haber personas que jamás van a hacer dinero y entonces se tienen que beneficiar de alguna forma. ¿Por qué no incluyen eso en las negociaciones? Yo no sé si el momento sea ahorita que lo cierran, ya que está en proceso o así, pero ahorita creo que México estaba... Vaya, tenía con las manos en el cuello un poquito a Estados Unidos y se pudo, pues, no sé, aprovechar muchísimo más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues... Y... Sí, muchas gracias. Mira, de lo que tocas temas muy importantes. Hay que entender que en la negociación, obviamente, como tú dices, fue en efecto una negociación complicada, donde Estados Unidos buscaba, entre otras cosas, reducir el acceso de los productos mexicanos y canadienses a Estados Unidos. Es decir, regresar al comercio administrado en agricultura, textil, automotriz y muchos otros sectores. Un gran logro del tratado fue preservar el libre comercio. Y uno de los temas que es importante tomar en cuenta, eh, más allá de, de, de buscar eh, dirigir o establecer requisitos lo que son requisitos de desempeño como decías tú de cuenta un porcentaje de las ganancias de una empresa o de la tecnología se tienen que quedar a nivel nacional o se le tienen que entregar al gobierno para que entonces lo, lo, lo redistribuya eh, eso ya no es compatible en los esquemas de, de economías libres economías de mercado hoy en día de hecho estos requisitos de desempeño están prohibidos en los tratados de libre comercio la manera de generar ganancias para la sociedad en general es justamente atrayendo inversión, estas empresas generan empleos, por ejemplo, el sector exportador, los trabajadores que trabajan en, en industrias que exportan, sus salarios son en promedio 40% superiores a los salarios del resto de la economía que no exporta. Entonces, esto de, de entrada es una ganancia, si tú atraes inversión en México y generas empleo en todos los sectores que hemos estado mencionando y que son sectores que exportan a nuestros principales socios, generas empleo y es empleo mejor remunerado. Otro tema por donde ganas, si es que haces las cosas bien desde el punto de vista doméstico, ¿eh? depende de la calidad de nuestros gobiernos, es las empresas se instalan en México y obviamente generan ganancias, generan ganancias y tienen que pagar impuestos y esos impuestos son ingresos para el gobierno que entonces se pueden redistribuir como tú dices para actividades sociales, salud, vivienda, etcétera. Entonces, esos son los mecanismos o la lógica de los tratados de libre comercio. Hay que entender que los tratados de libre comercio también tienen su limitante estructural, es decir, lo que hacen es generar condiciones económicas que faciliten el comercio y la inversión, que respeten los marcos legales de, de los países que, que ahí participan, pero no se busca, por ejemplo, generar una legislación extraterritorial en materia laboral o ambiental. Y te digo, ese tema de los requisitos de desempeño eh, no, no se favorecen, no se impulsan y de hecho te digo, se prohíben, porque siempre eh, son temas muy difíciles de saber, al final de cuentas imponerle este tipo de requisitos a empresas y no saber exactamente cómo se van a utilizar este tipo de ganancias. Por ejemplo, en China hay un problema muy importante de que a las empresas que se está, establecen ahí las obligan a compartir eh, eh, sus códigos fuente en materia del software, eh, sus secretos comerciales y al final de cuentas luego eh, acaban teniendo problemas de robo de propiedad intelectual. Entonces, en la medida, francamente, y siendo honesto, este, en la medida en que dejes fuera la discrecionalidad regulatoria o la injerencia del gobierno en estos eh, procesos productivos, puedes tener mejores impactos para tu economía. Entonces yo diría que ese, ese ha sido el enfoque, digamos, en las negociaciones de los tratados de libre comercio y por supuesto se debe seguir trabajando en paralelo a las oportunidades y a las reglas comerciales y la atracción de inversión en todos los temas sociales que se han señalado. Conservación del medio ambiente, protección de los derechos laborales, democracia sindical en particular. En fin, esos son los temas que tienen que ir en paralelo con estos procesos de liberalización comercial. Totalmente de acuerdo. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sociedad. Muchas gracias. Feliz año a todos y excelente programa. Eh, yo, siendo responsable del tiempo que ya se está acabando, quiero hacer una pregunta muy práctica. En, a ver si me pueden dar una respuesta. Yo soy abogada en México, como lo he mencionado mucho, pero vivo en Texas desde hace muchos años y conozco muy bien el problema migratorio, pero también conozco muy bien lo que estoy viviendo, de que todos los mexicanos están sacando su dinero de México, porque no hay confianza. He escuchado todo el programa tratando de entender el futuro del TIMEC en México con este gobierno. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿cómo se puede atraer la inversión con un gobierno que denosta la, la legalidad y hay un exceso de impunidad, donde no hay confianza? Hay, do hay dos comentarios que me parecieron interesantes. Uno, el que mencionó Arturo sobre el dinero no tiene fronteras y se va a ir a donde haya mejores inversiones. Pero el otro es, ¿qué sucede cuando hay un marco regulatorio como el TIMEC y ya hemos visto que se incumple? Entonces, siempre me preguntan a mí si recomiendo que se invierta en México, cómo recomiendo, pero cuando hay un sistema que ha denostado tanto la legalidad y que ha roto tanto los contratos y un presidente yo sí yo sí lo menciono que ha dicho que no le digan que la ley es la ley. En concreto cómo ustedes promueven esa inversión. Me ayudaría mucho una respuesta al respecto y muchas gracias. Muchísimas gracias Diana, tocas un tema fundamental que es el riesgo país. Y lo que estamos viendo y lo platicamos un poco al inicio de la plática es la inversión sigue fluyendo en México. Pero no está fluyendo a los niveles que debería, justamente por estos frenos de mano en la economía y esta falta de certidumbre jurídica. Ya lo mencionaba Arturo cuando hablaba de certeza regulatoria, de competitividad internacional en el capital, etcétera. Pero yo me enfoco específicamente a lo que tú mencionabas: la disposición o capacidad y credibilidad del gobierno de cumplir con sus compromisos internacionales y que la regulación, la aplicación de la ley. Sea predecible, es decir, que tengas un horizonte amplio eh, en el tiempo donde sabes que las reglas del juego y tu business plan que hiciste para establecerte en México se va a respetar. Ese es el problema, por ejemplo, en el sector energético. En las empresas que invirtieron miles y, y en algunos casos, miles de millones de dólares en desarrollar las energías renovables, cuando ya estás llevando a cabo tu inversión, te cambian las reglas del juego y te generan condiciones que generan desincentivos para que tu proyecto sea viable. Entonces, ¿qué te puedo decir al respecto? La gran ventaja que tiene México es justamente que está en vigor el Temec y antes el Telecan, por dos factores. Uno, esta certeza jurídica a largo plazo, donde el cálculo de los inversionistas hoy en día es, le vamos a invertir en México porque el Temec va a seguir en las siguientes décadas. Eh, y, y este gobierno en particular, para aquellos que no son, este, eh, digamos, que lo apoyan eh, mucho o que, o que sienten que no está respetando la ley como se debe, los inversionistas le están apostando que va a haber un cambio en el, en el gobierno, que va a haber una transición democrática en México y no vamos a convertirnos de la noche, en la mañana, de noche a la mañana en Cuba o en Venezuela. Entonces, ¿qué te da el TEMEC? Además de facilitar el comercio y la inversión, te da esa ancla o esa certidumbre de que a largo plazo hay un límite a las decisiones discrecionales que puede tomar el país. ¿Y por qué hay un límite? Porque si no tuviéramos el TEMEC, no habría nada que nuestros socios comerciales pudieran hacer este, cuando hay una violación a la ley, no habría un recurso a los paneles, no habría la amenaza de que si tú me cierras el sector energético, yo te puedo cerrar eh, eh, de una manera muy dolorosa para México el acceso a Estados Unidos del, del sector agrícola, textil, etc. Entonces, lo que acaba sucediendo con el TEMEC es que, además de promover el comercio y la inversión, estableces o le pones una camisa de fuerza a los gobiernos, y me refiero en este caso a los tres gobiernos, donde saben que el violar la ley y no respetar los tratados puede tener un impacto inmediato y costosísimo para tu economía. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que no haya disputas, que no haya violaciones, pero existen los mecanismos en el TEMEC, el mecanismo de solución de controversias. Ya lo vimos en el caso automotriz. La economía, el poder económico y político más grande del mundo, Estados Unidos, perdió este caso con México y con Canadá y ahora tiene que cumplir o habrá consecuencias. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un tratado? Pues sería la ley de la selva, la ley del más fuerte y no tendríamos estos balances o esta acotación al poder discrecional de, de los gobiernos. Entonces, yo lo que te diría es que a largo plazo hay perspectivas positivas para México en términos eh, de riesgo país, independientemente de lo que está haciendo el gobierno en este momento. Eso no quiere decir que no haya un costo hoy en día por muchas de las políticas públicas que está impulsando el gobierno, pero lo que estamos viendo de los inversionistas es que a largo plazo le apuestan que el, el, el TEMEC va a seguir en vigor y que necesariamente va a haber un cambio de gobierno en el 2024. Yo te diría, yo lo dejaría ahí. Muy bien. Eh, tenemos a, a Bern. ¿Estás Bern? ¿Qué tal, Sociedad? Buenas noches. Sí, digo, nada más para preguntarle a Kenneth si tiene unos cinco minutos. Eh... Sí, claro, con gusto. Digo, este, no. me, eh, muchas gracias, Sociedad. A Carlos, igual. Eh, Kenneth, mira, eh, yo me dedico a la tecnología aquí en México. Desarrollamos eh, aquí en Querétaro equipos de rastreo, tanto hardware como software. Y ahorita lo que comentaba Pablo y tiene mucha razón. Efectivamente es complicado ver la parte de, oye, ¿te traes la maquila? Porque es la maquila en cierta forma que los chinos están haciendo como una semi esclavitud. Yo no entendía así un poco Pablo y yo lo veo de esa manera. Este de este nuevo siglo. De condiciones de salario que no son correctas y <laughs> condiciones de trabajo, etcétera, y, y sobre todo horario eh, laboral. Pero yo veo una cuestión, que y, y, y me gustaría si, ver si, si la compartes o qué, o, o, o qué nos puedes compartir. En el sentido de que yo siento que China ha sido un excelente eh, maquilador en, en una parte, porque el gobierno chino ha podido subsidiar maquinaria para esas empresas eh, de maquila no sé si todas o algunas, pero a diferencia de méxico, la inversión que va a china son con empresas chinas que maquilan allá para empresas americanas. aquí en méxico es diferente. vienen las empresas americanas a poner su maquinaria. aquí en méxico, o sea, ahí tenemos ahí un punto diferente. ¿no? Que, 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 a, a, aquí no somos dueños de nada. allá en cierta forma sí, o son socios. no, esa es una. la otra. También digo como desarrollador aquí en México, yo les voy a ser franco. A mí me sale mucho más barato ir a desarrollar. Digo a desarrollar. Yo diseño a aquí en México, pero mis mi circuitos electrónicos los tengo que maquilar allá en China, porque en México me sale 10 veces más caro. ¿Por qué? Porque no estamos, no tenemos una maquila para la pequeña mediana empresa. Yo siento que con esto se puede incentivar mucho más, activarlo mucho más. Y como tú dijiste, a lo mejor, que oye, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, existe una revolución muy diferente en China, que ya se comparten, como dices tú, este, todo el tipo de, de información para copiar, para homologar, y todo esto que, obviamente, eso pues, es algo crítico. Pero no sé si a través de eso ha ayudado que marcas como Xiaomi, Huawei, Hisense, digo, varias marcas existan a nivel mundial, y ahorita están penetrando muy fuerte, ¿no? Que tengan una competitividad a nivel mundial. Entonces, no sé, Kenneth, ¿cómo veas tú si esa parte, empezando por la maquila, nos pueda llevar a nosotros a generar una oportunidad grande. O sea, yo la veo muy importante, de empezar a generar marcas mexicanas que puedan tener trascendencia si China rompe con Estados Unidos. ¿Cómo, cómo lo ves, querés? Muchas gracias. Muchas gracias, Bernd. Mira, esto es muy importante. Eh, algo que he estado mencionando recientemente en el contexto de la cumbre es que justamente necesitamos dar este salto cualitativo con una pro, uh, un proyecto, una política de desarrollo industrial en los, las diversas áreas que hemos hablado: educación, eh, eh, fortalecimiento y capacitación de la fuerza laboral, tecnología para pymes, capital, etcétera, investigación y desarrollo. Y no simplemente ver estos sectores del futuro, por ejemplo, en el sentido de, tradicional de que se establecen grandes inversiones en Estados Unidos para producir semiconductores y México puede proveer algunos componentes. Tenemos justamente que meter el acelerador en este salto cualitativo y repito, se requieren recursos humanos, planeación y, y recursos presupuestales para dar el salto tecnológico. Tú lo, lo dijiste claramente. Desarrollar la propia tecnología uh, me mexicana. Semico ¿Por qué no en 10, 15 años semiconductores mexicanos con tecnología desarrollada en México? Para eso se requiere desarrollar un ecosistema complejo. Y hay que ser francos: en China no podemos verlos nomás este, de una manera simple, pensando que es la misma China de hace 50 años, donde todo se basaba en procesos intensivos en mano de obra eh, y, y, y sin alta tecnología. Ve la calidad de los vehículos que están saliendo de China hoy en día, de los procesos tecnológicos, o sea, tienes un ecosistema productivo muy complejo. Sí, desde las maquilas que te hacen los juguetes para McDonald's por un centavo por pieza, este, que siguen en esos esquemas textiles también, que se aproximan, y estoy de acuerdo con los comentarios de Pablo, a una esclavitud de los trabajadores, una explotación, pero también tienes procesos de alta tecnología. Uno de los temas que que es de los intangibles o los beneficios del TEMEC, es lo que yo mencionaba anteriormente de una convergencia regulatoria nos acercamos hacia los procesos y estándares regulatorios de Estados Unidos y de Canadá vamos convergiendo gradualmente y por, ej por ejemplo en los mecanismos los sistemas de propiedad de protección de los derechos de propiedad intelectual eh, tenemos un esquema mucho más robusto que China y eso nos hace atractivos y sobre todo viendo para adelante la economía del conocimiento eh, farmacéuticos Equipo médico y, y toda la economía digital, ahí estas protecciones que te brinda eh, el TMEC en términos de proteger las patentes, los secretos comerciales, eh, fomentar la innovación, son muy valiosos porque al final de cuentas eso hace que en México sí podamos dar ese salto, sí podamos convencer a empresas líderes a nivel mundial, no solo que se establezcan en México con proveeduría mexicana, sino que en México vayamos gradualmente desarrollando esta tecnología de punta propia en México. Seguimos siendo uno de los países que a nivel mundial para el tamaño de nuestra economía, la que economía mundial, somos de los países que menos generación de patentes, registro de patentes tenemos anualmente. Y esto es un enorme problema para el futuro. Entonces necesitamos una inversión enorme en investigación, en desarrollo, en educación, repito, básica y, y superior. Y esa es la manera donde vamos a, a subir eh, los escalones de la calidad de la producción manufacturera y de los servicios en México. Kenneth, vamos, y ya nos estamos pasando otra vez, pero te quedan dos y ya, ¿te parece bien o, a, que, a, que participen? Sí, perfecto. Eh, va, vamos con estas dos y después las escuchamos y después tú comentas, ¿te parece bien? Ok, Muy bien. vamos con eh, Carlos y después con eh, Jorge. Carlos, adelante. Eh, muchas gracias. Yo, yo quiero enfatizar eh, dos aspectos que, es, eh, que afectan todo, que son las políticas de tribu y las soluciones que generan muchas veces corruptas y de la misma corrupción. Eh, uno de los factores más importantes que tenemos es la educación y que en México no se es competitivo por muchísimas razones. Aunque el, el incremento de, por las políticas anteriores del CONACID en la producción de gente con doctorado ha sido inmensa, muchas de estas personas no han encontrado oportunidades en México o u oportunidades secundarias. O las soluciones de este gobierno, como las universidades del bienestar, que es simple y sencillamente un fraude. Uh, por otro lado, tenemos las políticas de salud. Donde eh, en Estados Unidos, que yo vivo en Arizona, fui profesor de Cornell y de Brown y de MIT y de varias otras universidades, las políticas de salud se basan en los datos. Y, en, y, y por eso es el país donde ha habido más casos y un, más de un, un número inmenso de muertes, etcétera, etcétera. En México, el problema que tenemos de la corrupción afecta los datos, las datos, la información en todos los aspectos. Entonces, si bien estamos hablando directamente de las políticas del TEMEC y de las consecuencias y de las reglas, no puede uno evitar pensar en el ambiente en que se vive en México, donde no solamente se desperdician muchísimas oportunidades de avanzar sino que existe un ambiente de corrupción incesante, como el que describió este Brenda Stefan de las vilas en la frontera norte, cosa que yo viviendo en Arizona me acabo, me acabo de enterar. Entonces, este, este es un problema gravísimo que afecta a todo. Le voy a dar un ejemplo. En, en Tijuana este, había una contaminación tremenda hacia el mar eh, por los residuos eh, de la gente que se iban directamente al mar. Entonces protestó San Diego, hubo un debate por mucho tiempo. Finalmente San Diego construyó una planta para tratar esos desechos en Tijuana, pero la tiene que manejar desde San Diego, porque no hay confianza de que en, en México no vaya a haber algún efecto de corrupción para cambiarlo. Por otro lado, se habla muchísimo de inversiones y, y eso es, me parece muy interesante, pero se habla de inversiones inmensas. Y en los Estados Unidos, lo que mueve la economía no son ni Google, ni son ni Microsoft, son las pequeñas empresas, pero tienen muchísimo apoyo, muchísimos apoyos de inversión, muchísimo apoyo de préstamos, de tecnología, de ayuda, etcétera, etcétera. Y eso en México realmente es imposible. Lo vimos durante la pandemia, donde muchísimas pequeñas empresas fracasaron por la falta de apoyo, mientras que otros países latinoamericanos, como Brasil, Apoyaron de una manera tremenda. Entonces, eh, tenemos esa situación y, y la inversión más grande de México. Carlos, después, si, de, si, de, si, no si puedes ir cerrando, terminar. porque des, Kenneth ya, des, ya me mandó un des, mensaje que tiene que salir. Bueno, después de todas las exportaciones del TMEC, son los 5 billones de dólares que mandamos los mexicanos para allá, que es la mayor inversión de México. Los desplazados estamos ayudando a que México no caiga en la superpobreza. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora sí, Kenneth, qué pena. Es, yo sé que, que todavía estaba Jorge. No, una disculpa. ¿eh? Lo, lo que pasa tienes es que tomar que una llamada. Trasladarme y llegar a un lugar a las ocho y media, entonces este, eh, me va a tomar algo de tiempo, pero, pero muchísimas gracias de verdad a ti y a Sociedad por la, por la oportunidad de compartir estas reflexiones y tener este diálogo. Lo, lo que se tocó ahorita en el tema, este, eh, en, 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 y, y perdón que no me acuerdo del nombre de la persona que lo mencionó. Este, estos, estos temas sobre corrupción, la baja calidad educativa, políticas de salud, este, y, y, y yo creo que ahí to, el tema principal es la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. En la medida en que logremos hacer eso, vamos a poder tener éxito, por ejemplo, en, en, en implementar correctamente estos compromisos que tenemos en TEMEC y, y también en, en, en otros acuerdos, como el Acuerdo de la Unión Europea y el Transpacífico, por ejemplo, compromisos de medidas anticorrupción, eh, apuntalar los esfuerzos que se habían hecho en la administración anterior para crear un sistema nacional anticorrupción y lo que estamos viendo es que se repiten muchos de los patrones que hemos visto a lo largo de las décadas, ya sea en el sector público, en el privado, a nivel estatal, en la frontera, etc. Entonces, yo creo que la clave aquí es que trabajemos como sociedad civil en seguir insistiendo eh, en que la clave para nuestro país es el Estado de Derecho y que ahí se derivan una serie de valores que nos van a ayudar a combatir la corrupción. Para mí en lo personal, toda es, todo este debate acerca de la eh, ministra de la Suprema Corte y el plagio de su tesis es un tema grave. No se trata de politiquería, no se trata de partidos políticos, pero si al cabo de, del análisis que haga, por ejemplo, la UNAM... Este, sobre lo que, lo que sucedió aquí. Si nuevamente en este caso en particular no pasa nada, no hay una sanción, no hay una renuncia, no hay una, un reconocimiento y repudio de la sociedad que esto pueda suceder con un funcionario que tenga, funcionaria en este caso, que tiene esas responsabilidades de respetar la ley de nuestro país, entonces para mí es una señal más de que vamos en la dirección incorrecta y que no le damos la prioridad eh, necesaria. A la necesidad y al valor de respetar el Estado de Derecho. Entonces, yo ahí cerraría ese tema. No tiene, no está directamente relacionada con los temas del TEMEC eh, o de las cadenas de valor, pero en realidad sí lo es, porque si no tenemos un Estado de Derecho, no hay confiabilidad al interior de la sociedad para poder avanzar y seguir construyendo las bases para un desarrollo económico en nuestro país. Entonces, sí está relacionado con todo lo que hemos platicado hoy en día y se me hace que pues, es uno de, las, de los temas pendientes y las asignaturas que como sociedad pues, este, estamos en falta. No, totalmente de acuerdo. Eh, sin Estado de Derecho, sin democracia, sin prensa libre, sin derechos humanos, pues no, no, hay, no hay economía, no hay país. Eh, y, y es importante que, que la defendamos. No se trata de atacar a, a, a una ministra porque plagió su, su tesis, sino se trata de defender, se trata de defender al Estado de Derecho, la Constitución, la Suprema Corte, el Poder Judicial, los ministros. Entonces tenemos que seguir en eso. Muchas gracias, Kenneth. Eh, siempre es un privilegio compartir contigo y la verdad la gente muy contenta, ha recibido muy, muchos comentarios de la gente que está muy agradecida por la conversación y, y también la participación de Brenda, por supuesto eh, y Gracias, gracias nuevamente. Y una disculpa, a Jorge, que, que te tocaba, pero, pero ya Kenneth tiene que salir. Les agradezco de verdad enormemente, Gabriel, a la sociedad. Qué, qué, qué padre poder compartir el escenario con Brenda, gran amiga y colega de muchos años, y, y con todos ustedes. Y, y con mucho gusto, pues me encantaría regresar con ustedes en el futuro. No, seguro así, así lo vamos a hacer. Muchas gracias nuevamente eh, también a, a Arturo. Eh, Zaval, que es empresario, quien, quien vino y nos comentó su experiencia invirtiendo en el desarrollo de empresas. Es, es, son, son de verdad oportunidades de oro eh, eh, compartir con ellos que son personas que están haciendo cosas que sí funcionan y que están dando resultados en el país. Muchas gracias nuevamente. Y Brenda, te escuchamos. Gracias, Sociedad. Gracias por la oportunidad de tomar el micrófono. Gracias a Ken, que como bien dice, somos amigos y colegas de muchos años y mi admiración para su trabajo y su capacidad para hablar de estos temas. Y pues aquí un poco de colada, pero qué bueno que tuve la oportunidad de comentar algunos de los temas que son más de mi competencia. Estuve un poco desaparecida la última hora porque eh, tenía otro compromiso, pero estuve escuchándolo y muy interesante todo lo que se comentó. Agradezco Sociedad Analú. Nuevamente la invitación. No, hombre, gracias, gracias. Ana Lú estuvo, estuvo escuchándonos todo el tiempo, pero anda en tránsito. Bueno, pues eh, nuevamente gracias. Aprovechemos esta oportunidad para seguir la cuenta de Kenneth, la cuenta de Carlos, la cuenta de Pablo, la cuenta de Jorge, de Brenda, de Domingo, de Bern, de, Car de, de Juan Carlos, de todos los que están aquí. Al final de cuentas, creo que... Todos los que participamos en este, en estas, en estas conversaciones, en estos foros, pues queremos un mejor país y es importante que estemos conectados entre todos. Sigan la cuenta de sociedad civil y estaremos próximamente teniendo otros de estos, de estos foros y ojalá y nos puedan acompañar. Nuevamente gracias. Cuídense mucho y que tengan muy buenas noches. En un momento comenzamos. Bueno, y ahora sí. Gracias. En nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba soccivilmx. Pues nuevamente gracias gracias de verdad a todos los que participaron veo ya aquí que subió eh, gonzalo monroy diana diana ya la había visto eh, pues mucha gente que la verdad eh, espero que hayan disfrutado de espacio pensé mucho en gonzalo cuando hablamos sobre el tema de la integración energética eh, espero que estén todos muy bien y estamos en contacto seguimos aquí eh, y vamos a seguir hacia adelante hasta donde tope cuídense mucho Buenas noches.